They then shocked us all by going 3-0 in the Legend stage. And after an incredible victory over Furia in the quarterfinals, they're now semi-finalists. It's time to see if Spirit can take it to the top two. La presentación de Spirit viene de cargarse a Furia, como ha dicho Frankie, y es hora de ver si son capaces de meterse en ese top 2 de momento ya para ellos. Estar en estas semifinales de Major es una recompensa espectacular, ese trabajo que llevan haciendo durante medio año, como hemos comentado en esta previa. Y lo que dice Pulga, vamos a ver cómo entran, porque Dexter es ese hombre feliz que va mirando todo lo que hay a su alrededor como diciendo... Esto me está pasando a mí. Antwerp, show some appreciation for Spirit. Bueno, pues ahí está la entrada con gafas de sol Patsy, con gafas de sol Dexter y con gafas de sol Siren. Va, tío. Y este troleo. Vaya troleo. Bueno, Dexter encima con una posición de... When FaZe get into the server and on the big stage, they never fail to raise the bar. But this could be an interesting test for them. They haven't faced an underdog like Spirit before. Can they take it all the way to the final? Y ahora sí, esa entrada del equipo de FaZe, la uno de los favoritos, sin duda, a ganar este Major. No tuvieron muchas complicaciones en el primer partido de los playoffs, la verdad, aunque consiguieron ganar. No fue, fue un partido bonito, pero sin más, en el día de hoy tienen un rival bastante duro por delante. Se van a enfrentar a ese Spirit, a una de las sorpresas. Come on, Sportsfellows, give it up for FaZe. Y claramente el público. Claramente el público tiene un claro favorito también. Carrion enamora allá donde va. The Showman. Cómo lo disfruta Carrion, cómo mira a todos los lados. I'm gonna take Twist over to this center spot with me, and I'm also gonna take Patsy. Patsy, what's the sunglasses about? What? Why are you wearing these sunglasses, sir? Because crowd is shining today. The crowd is shining. He's trying to chat up the crowd. What do you think of this audience here at the Sports Fellows? It's unbelievable, boys. Why should they get behind you today? Because we are underdogs and we need your support, boys. He needs your energy, Sports Fellows. Twist, you've played on a few stages like this one before. You know you've got the love of this audience, but how are you going to get the best of Spirit? We're just going to play our game, and I really hope the crowd cheers for some amazing CS today. No one deserves to be booed, and we're going to put on a great game today for the crowd. Well, those are such lovely words. I think I should get you two to shake hands so we can get this party started. Gentlemen, please return to your booths and we're going to head back to the desk. Ahí estaban las entrevistas previas en las que, bueno, pues primero decía el jugador de Spirit, aquello, bueno, Apache, aquello de que, bueno, lleva gafas de sol porque hoy el estadio brilla. Y cuando le ha preguntado Frankie por qué debería el público apoyar a Spirit, ha dicho, a ver, somos los underdogs, somos los underdogs. Luego ya tuviste un poquito más comedido, que sí, bueno, que el público es maravilloso, que esperan dar un buen CS y demás, más políticamente sí, correcto, político, digamos. Sí. Eso es. Spirit, que por cierto, decían que se alimentaron de aquellas declaraciones de Art diciendo que de que la primera vez que los ganaron habían sido por mera suerte y sí, que había sido y que iba a ser un partido fácil. Spirit ha dicho que esas declaraciones que no están muy bien y que les animó a llevárselos por delante. Sí, bueno, Art quizás debería hablar menos y aprender a jugar mejor las suites de superioridad. Pero bueno, son cosas de cada uno. Que ya podemos hablar de vetos, por cierto. ¿Perdona? Ya podemos hablar de vetos, nos dicen. Bien, perfecto. Así que, os voy contando, lo tengo aquí, de cuando te lo he pasado.
Fizz, la sí. manía vértigo, Spirit Bane Inferno, no hay mucha sorpresa en ese, en esos baneos. Tampoco hay mucha en los picks. FaZe Clan ha cogido el Mirage, Spirit ha cogido el Durdos, los dos han elegido empezar en el bando CT del rival. Y nos queda de nuevo un Nuke de Decider, que está quedando últimamente bastante de Decider. Sí, sí, sí. Bastante pintón, la verdad. Bueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Uf, no sé. Al final, el Mirage me da un poco de respeto, porque es un poco mapa. Un poco 50-50. Pero bueno, al final. Tampoco, no. O sea, son mapas que están bastante bien. Yo creo que pensaba que el Ancien iba a quedar ahí de Decider, sinceramente, pero bueno, al final ahí alguien se ha rajado. El Overpass, que también en The Face, pues creo que es buen mapa, no ha salido. La verdad es que, no sé, me parece que los mapas... es que el Durs 2 me da mucho miedo, sinceramente. Os estoy poniendo ahora en mucho el miedo. Comando los mapas, no os preocupéis, dice por ahí Pulgago está nervioso. Estoy nervioso, sí, sí. Estoy nervioso porque hace mucho que no. Pero primero, porque no hace mucho tiempo que no hago retransmisión. Y segundo, porque. Tío. Pero si esto es un evento natural, por favor. No, pero el Major, tío, es un evento que. Que es especial. Y fíjate que pensaba que este Major, después de haber vivido el Major de 2021, iba a ser un Major que me iba a provocar como menos hype, que ¿sabes? Sin embargo, me parece que está siendo un torneo que no le ha bajado el nivel de intensidad y el nivel de atención, ¿no? a los espectadores. Está viendo... Yo creo que a nivel de hype no podemos comparar el primer evento no, con público en 2 años. Pero está siendo bueno, pero está siendo bueno. Sí, sí, sin duda, sin duda. Está, a ver, hemos perdido equipos que nos hubiera gustado ver en playoffs, como claro, G2, sí, sí. Vitality, Cloud9 también. Cloud9 también nos hubiera gustado verlos en playoffs, pero a cambio hemos tenido a Copenhagen Flames que por fin conseguían esa recompensa de estar en los playoffs de Major. Tenemos la historia de Spirit también, tenemos a Navi, que es uno de los favoritos, también a FaZe Clan, sí. Y ese Ence, que ayer decía mucho que tienen que por fin demostrar que no son solo el equipo de los playoffs de la Pro League, que son algo más. Hombre, es que yo creo... a ver, si hablamos de que Ence tiene que demostrar más, joder, no sé, o sea... No sé qué más tiene que demostrar, ¿sabes? O sea, a ver cómo te digo, cómo te explico. O sea, ¿qué quieres? ¿Que gane el Major? O sea, y cuando ganes el Major, ¿qué? No, si para mí ya que estén en semifinales ya es suficiente demostración. Pero hasta ahora era un equipo que alcanzaba los playoffs de Pro League de temporada en temporada y no volvía a saber mucho más de ellos. Ana, además hay una serie de jugadores que... Bueno, yo no sé, entiendo que Ence tiene músculo económico porque lo ha tenido. Pero, no sé, hay jugadores que como Spinks, que estaría en... Vamos, no sé, yo... Si fuese el CEO de Ence, le cogería el teléfono de Spinks por la noche y le pondría el teléfono de Ocelotti y se lo bloquearía. Para que... Sí, sí, literalmente. No, pero lo digo para el futuro. ¿Sabes? O sea, quiere decir... Ay, que estaba muteado, perdón. Sí, estaba muteado. Que no creo que G2 quiera cambiar nada y en caso de lo que dices del tema del futuro, el señor Ence también querrá sacar dinerito de esa posible venta. Sí, sí, bueno, a ver, está claro, pero que a lo que voy es que al final Ence se tiene que dar cuenta que hay una serie de jugadores que son clase mundial. O sea, no es que... ¿Sabes? Pero full clase mundial. La verdad. Hoy he visto una foto, por cierto, en Twitter de un centro comercial en el que estaba todo el mundo comprando cartulinas y roduladores para hacer precisamente estos carteles que estamos viendo hoy aquí. Hay uno, que con el portátil ahí, sube el portátil ahí, míralo. ¿Pero qué bueno, hace, tío? Lánzalo al público. El Who is Pitu de Morty realmente era el con la tablet. Sí, bueno, era una, bueno, ya, pero una cosa es una tablet y otra cosa es con el teclado, ¿sabes? Que vas ahí, que lo estaba sujetando el teclado, en plan de a ver si así llego más alto, ¿no? Es un poco extraño. Y bueno, yo qué sé, la verdad es que lo que te decía, Pitu, sobre el tema del hype, ¿sabes? Me parece que el torneo está siendo brutal y por ahora, bueno, para este torneo lo que estamos viendo es semifinales, 2 del CIS, 2 de Europa. Hombre, yo creo que ya todos los últimos meses de CS apuntaban a esto. Quizás las sorpresas
Bueno, sorpresas, quizás los invitados que destacaban eran Furia e Imperial, que recordamos estuvieron a punto de colarse aquí, es decir, la comunidad brasileña también. Pero sí que el CS últimamente parece que es pues territorio Europa y sobre todo territorio CIS. De una región del CIS donde no hay tantos equipos como en Europa, que haya dos de ellos en unas semifinales de Major dice mucho. Sí. A ver qué dicen por aquí. Uy. Por aquí, por Bueno, pues sí, sí. No, es que estaba leyendo una cosa. Te decía Pitu, sí, la verdad es que el CIS está pegando fuerte porque además no ha pegado Outsiders ni ha pegado Clonet. Es que ha pegado un equipo que es, vamos a decirlo así, segunda línea, ¿no? Segunda línea del CIS. Que ya es primera. Está. No, pensé que estaba hablando Frankie, pero no, es simplemente la narración de. Pues no sé si está Freya o Sox ahora mismo en la mesa. Creo que era Freya, pero no estoy muy seguro. No recuerdo ahora quién estaba. Y esto que debería empezar en dos minutos, porque todo el mundo habla de Mbappé. ¿Qué narices pasa con Mbappé? Basta ya con Mbappé. ¿Quién es Mbappé? Para empezar, es que se ya incluso comando, que es un futbolista. Comando Mbappé. Pero pon, comando Mbappé. Nos importa una mierda lo que pase con Mbappé. Ya está, tío. Se quedó en el PSG. Vale, ¿y dónde iba a ir si no era el PSG? Al Madrid. Ah, vale. Eso es cultura general. Eso es como saber quién es Belén Esteban. Te juro que no sé quién es Messi. Y bueno, si sabes quién es, pues si no, no dirías quién es Messi. A ver, Pulga, es un meme de pantomima full. Yo sé que a ti estas cosas te pillan ya mayor. No me sirve. Vale, vale, de acuerdo. De acuerdo. Con los jugadores ya preparados, Chopper mirando hacia adelante, Chopper mirando al público, viendo todo. Toda la gente que no le apoya, aunque sí que es verdad que por los gritos que hemos visto, parece que Spirit también tiene fans aquí. Y obviamente el público que va con la gente que estamos viendo en pantalla, Twitch también ha querido ganárselos un poquito más, como si les faltara ganarse al público todavía. Sí. A mí me gustaría saber, en una hipotética final Face Navi, porque yo creo que ahí sí que va a haber más división de público, ¿eh? Iba a haber ahí. En un Face Navi, yo creo que el público va a ir con Navi, Pulga. ¿Con Navi, tú crees? Yo, creo que o sea, de saber. Verdad, creo es que tío... no somos conscientes de la fanbase que tiene Navi en el mundo. Sí, sí, bueno, a ver. Pero también, la parte de Face, yo creo que Face, tío, tiene. Yo me acuerdo del Face inicial, ¿sabes? Que era como de billetera. O sea, me estoy acordando ahora, por ejemplo, billetera. De la final del último Major, el Navi G2, te recuerdo que todo el público va con Navi. Bueno, y G2 es un equipo también con una fanbase enorme. Ya, a ver, es el equipo que más mueve. O sea, tú ves los números de cualquier stream con Navi y es otro rollo. Claro. Mira el del portátil. El del portátil, 6657, up, up. ¿Alguien sabe qué puede referirse eso? Si alguien sabe a qué puede significar ese código de 4 dígitos, puede ser el código de la BlackBerry antiguo. Está por ahí la comunidad portuguesa, por cierto, también. Que sí. Se ha visto. Está mucha, está. El sí, otro sí. Caster, que nunca me acuerdo el nombre, un chico alto. En BHT. ¿Cómo se llama? Bueno, BHT es el grandote con la nariz que parece boxeador. A ver, son dos y son como muy icónicos. Uno un poquito más regordito y uno muy delgado y alto. No, BHT es un armario. Entonces no sé si es el que digo yo. A ver, BHT Twitter, antes de que esto empiece. Twitter, hasta le sigo. Caster. Pues solo... aquí está. Es este, el que está allí. Es este, sí. Es este, sí. Y mira, la comunidad brasileña, que es la que creo que va con FaceClan, por cierto. Antes he visto un cartel por ahí de FaceClan es Brasil. Tío, qué barbaridad el estadio. Qué bonito está. Y hoy está mucho más lleno que ayer. Está precioso, tío. A ver, es que es normal, es que hoy es sábado, es cuando se empieza a llenar la cosa. Sin pero duda, brutal. Sin duda. La gente haciéndose las jazz de mentira. Vaya, cracks. No lo había visto nunca, lo de hacerte un Lanyard de mentira, de PGL. ¡Vamos a esa bandera española! ¡Vir Samuráis! ¿Cómo que Samuráis de la cerveza? ¿Quiénes sois? Qué bueno, qué bueno. Bueno, empieza, ¿eh? Empezamos ya. Nos adentramos en el primero de los mapas. Nos adentramos en la elección de FaceClan. El público que grita de fondo. Y esto que ya arranca con Kerrigan con utilidad, al igual que Rein, y un jugador que es Dexter ya dando su paseo con su SP por la zona de medio, localizado por la menos 50 de Rob. Dexter sigue cogiendo, asumiendo riesgos, pero finalmente parece que se intenta refugiar. Pero en el transcurso se ha colado Chopper también hacia la parte de ratas.
Qué bien, le he hecho la cobertura, 5 para 4 y cuidado porque recién una vez. Tienen aquí. Una para Patsy, hay un segundo jugador que quiere cruzar, también se lo va a llevar Patsy, no encuentro al de abajo. ¿Qué está haciendo? ¿Quién se está dando ese paseo? Oh, yeah. Rain estaba cogiendo setas, Spirit empieza anotando. Bueno, pues Spirit, declaración de intenciones. No le piensa dejar a Face nada de espacio. Primero pusheo medio y ganan el control de medio con además un tío que le está haciendo el apoyo por ratas. Y dos jugadores siempre haciendo un crossfade perfecto. Fíjate aquí Patsy esperando el primer kill. Perfecto. Qué bien acaba de jugar. Y retake en la zona de A. De libro. Comentan por ahí que además han salvado todos los chalecos. Y de ahí esa compra que se hace Spirit con dos M4s, tres famas. No hay ni un solo jugador con MP9. Todos directamente pensando lo que va a ser ya la tercera de las rondas. Faceland dirigiéndose hacia el punto de B. No tienen nada de utilidad. Básicamente son todo Glocks. E intentarán al menos sacar in extremis como sea el plante de la C4. Uy, y la disposición, fíjate, la misma. Sí, sí, sí. La disposición la misma, jugando otra vez dos tíos medio agresivos, con el jugador con Magis en punto de A defensivo y nada. Ya se han acabado las primeras dos bajas. Aquí, en teoría, no tienes que perder ningún arma. Sobre todo por el hecho de que no han comprado SMGs. Otro que queda aquí va a ser Carrigan. Twist, que se está dando también un paseo por la bomba de A. Otro que va a caer. Y el último es Brocky, que es el que lleva la bomba. Se están suicidando los de Faceland. Sí, porque fíjate que no hay ni la más mínima intención de quitar un arma o no la veo. Nada, nada. No me ha gustado nada esta full ego de Face. Bueno, a ver, han intentado buscar, han repelido bastante bien en la zona de B, luego han intentado irse para atrás, pero es que fíjate dónde estaba Dexter. Es lo que te digo, no les ha dado tiempo ni a agruparse. Es que Dexter ya estaba mirando toda la zona de TV desde top medio, prácticamente. Así que, bueno, como dice la gente, FaZe no ha entrado al server literalmente porque ha hecho cero de daño. Cero de daño ya en las dos rondas que llevamos disputadas. O igual, nos han abierto de repente todos los micros, yo creo. Qué maravilla. Guau, pero ¿se habrán pasado? Bueno, ahora lo veremos. Sí, se ha pasado, Tuki, pero ¿qué pasa aquí? Ricky acaba por aquí en el extremo. Tenemos ya entry de Faceland, el público se muestra un 200 a Patsy por el 5 para 3. Cuidado, tiene un bueno. 5 para 3, a ver cómo lo juega Face la superioridad. Y fíjate, ya saben que hay uno con Héctor y le estaban presionando, pero se lo acaba de quitar muy bien Chopper. Que también acaba con la vida de Chopper. Oye, ¿cómo está Face, eh? Cero de daño en las primeras rondas, pero es que como sigan así, son ellos los que no van a recibir daño. Únicamente Rain con el jaleo que ha tenido en medio, se acaba 53. El último Siren que va a sobrevivir quedándose a 40, pero la bomba de A está tomada. Face Clan sabe que Siren va a guardar y va a ser 2 a 1 para Face. Vaya forma de empezar en tu primera compra, marcando intenciones ya. No, no, brutal. Toma de medio muy, muy fuerte. Fíjate que ha bailado en la zona de los humos. Rain, que ahí normalmente sueles morir y que es bastante complicado, pero bueno, ha sido capaz de esquivar las balas del jugador CT. A partir de ahí hace la primera y el jugador que estaba en ratas, vuelvo a repetir, Spirit intentando ganar toda la zona de medio, lo deletea en el 5 para 3, tienes pocas opciones. Rain ha estado increíble, la última bala, ¿quién te diría que la lluvia iba a ser tan limpia? ¡No empecemos! Va, pequeño detalle. ¡No empecemos! Vale, se lo repiten, las tres bajas de Rain especialmente, como dice Pulga, la segunda, que es en la que deja sentado al jugador que había en la zona de medio, no le ha dado ni media oportunidad. Ha sido la baja sobre Patsy. Sí, sí, nada, al de ratas, que normalmente ahí se abre y tal. Aquí lo vamos a ver. Mira, aquí lo vamos a ver, salta. Tiene delay, el sonido de la RP. No, tranquilos, no sois vosotros, es la RP. Muy bonito, qué bonito. Nueva compra de Spirit, AWP Glass Cannon para Dexter, que se va a meter en conector a ver si saca alguna baja de aquí en ese hueco del humo. Faceland, que no son tontos, están ya jugando desde atrás. Rain se lo ha visto venir. Brocky es el que está junto a él. De nuevo, toda Cas 47 para Faceland y lluvias de flashes en medio. Lluvias que lanzaba tanto Brocky desde la parte de Tommy como también Carrigan desde Terro. Ha habido flashes cruzadas para todos los lugares para que puedan ocupar ya la zona central los tres jugadores de Face. Y objetivo número uno del lado Terro, la de siempre, ¿no? Me hago una estándar, gano por ratas, intento luchar ahora la zona de conector. Y fíjate que ya una vez estoy como. Tengo partido al equipo capital. Le salen a Carrigan. Carrigan estaba preparado en una agresiva así. Spirit, que parece, empieza a rotar hacia la bomba de A, estaqueando sus tres jugadores. Toda la defensa se centrará en este site grande.
de la bomba de Mirage. La C4 viene por conector, carga, sigue baiteando. Dexter falla el primer disparo, recordamos. Dexter está sin chaleco, no puede asumir grandes riesgos. Va a ser una flash para Rein, pero no está limpiando tickets. Y con esto le da la espalda a Patsy, que va a poner las cosas un poquito en igualdad. Aún así, el Dex sigue siendo bastante complicado. Más cuando Twitch además se le cortó la zona de jungla. Y el último es Dexter, que sigue sin chaleco, obviamente. Que además no ha conseguido dar ninguna de las balas. Y que encima Brocky se lo va a llevar segunda de Face Clan. Uf, está mordiendo Face, ¿eh? Está mordiendo Face. Aquí fíjate que lo que ha hecho, o sea, CS de alto nivel. O sea, CS del bueno. Me mete en presión por medio y no puedo lucharlo. Me voy a las esquinas e intento luchar las esquinas o coger información donde sé que va a haber menos jugadores. Pero Carrigan no está en un ángulo habitual. Está muy pegado a la pared, por eso no se han abierto los dos de Spirit de la mejor manera. Quizá lo podían haber hecho mejor. Pero bueno, al final Carrigan haciendo algo que es importante, y es que también él tiene que mantener el firepower de sus compañeros y que cuando le presionen saque kills, como en este caso, doble kill para el bueno de Carrigan. Tenemos ya la primera pausa del partido, la vida Spirit. Me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta en todo el fin de semana, que PGL, para la gente que está en el estadio, les ha puesto el HUD en grande a los lados, porque tú en el estadio, tú el juego lo ves bien, pero desde lejos tú no ves si tiene una flash, no distingues una P250 o una Glock. Les ha puesto el HUD a los lados en grande y me parece un detallazo para los que están allí. Full eco para Spirit. Tres jugadores en conector. Cuidado que Rein va a tener aquí sorpresa. Vea dos de ellos. Cae con la vida de uno. Mantiene Carrigan ese spray, llevándose dos bajas fáciles. Y el último, Siren, que si no me equivoco era el que tiraba las flashes, el que tiraba la utilidad. Face, que está a punto de plantar en B y sumar ya su tercera ronda, poniéndose por primera vez en esta semifinal por delante en el marcador. Y aquí ya lo único que tiene que hacer Face es defender el arma que está en medio. Por eso se queda Carrigan ahí un poco. Y Roth, que quiere trufita. Vamos a ver si se lo quita esa. El público que empieza. ¡Bah! Y Roth, que se abre fuerte, se abre largo además, para poder evitar el disparo del jugador que estaba intentando hacer exits, que era Siren. Como he dicho, primera vez de Face Clan por delante en el marcador en esta semifinal. Let there be rain. Una bandera de Mongolia. ¿Perdona? Había una bandera de Mongolia. Ah, pues bueno, a ver. ¿Habría alguno con fe? Sí, con muchísima fe incluso. Claro, no todo el mundo es hater de Mongolia como tú. Pero perdona, si yo soy súper fan de IHC, ¿qué me estás contando? Sí, bueno, si seguro yo... que estaba en tu 3-0 del pique. No. Pero tampoco estaba en el 0-3. Ay. Chopper, que acaba con Carrigan. Entry de Speedy. Parece que las cosas cambian un poquito para ellos. Ahora que hay nueva compra. Les estaba costando mucho conseguir la superioridad, aunque la pierde al momento Magis asomando. Sí, se ha extralimitado un poquito. Pero mira, mira, mira que viene Siren. Que ha ganado todo el control de medio. Ya está, tienes el mapa partir por la mitad. Siren, que a ver hasta dónde se atreve a avanzar. Tampoco está rotando Dexter todavía, por si acaso se había colado previamente algún jugador en B para que no les pille las espaldas, pero es suficiente info. Y Patsy también está limpiando medio. Pese a tenerlos relativamente encerrados, Spirit abandona la bomba de A. Sí, va a intentar ganar la espalda, porque tú no sabes si tienes un tío por B, que yo creo que deberían de haber limpiado un poco. Chopper, que se quema. Chopper a 45 de vidas. Llega Siren, llega Siren, llega Siren. No lo sabe Face Clan. Están entrando en bomba de A. Siren, que va con la sirena. Jajaja, ja, ja, por la espalda. Nino, va a generar problemas. Siren tiene media ronda ahora mismo. O empiezan a comer metros. Y Siren, que ya se delata, matando a Rob. Otra más de Chopper. 2-4. Se le complica a Face Clan la ronda. Vamos a ver si Brocky y Rein son capaces de salir de esta con vida. Fíjate la vuelta que está dando Brocky. Pero si muere Rein, Brocky no va a poder hacerlo. Cuidado, que pueden pensar que está CT. No, ya está, le está mirando. Le están quitando ya la bomba. Le quita la bomba, Brocky mata al primero. Asoma para intentar quitar o al jugador que está desactivando. Ronda de Spirit, vuelven a poner el empate en el marcador. Nos vamos al 3-3. Pues aquí Pitu es donde se nota y se demuestra que no tiene ningún tipo de miedo Spirit a ir a por el partido, porque el movimiento que hace Siren de ganar todo medio es un movimiento de ser confiado, de tener claro el call que han dado. Ya te digo, no es un movimiento que te vayan a hacer habitual. Perfecto, perfecto lo que acaba de hacer Spirit, y ha ganado la ronda. Venían por ahí que porque sabía que era la bandera de Mongolia, pero cultura general. Diversión con banderas. Diversión con banderas, efectivamente. Lo va a comprar Face, no se les agota el dinero.
Brocky tiene a VP de nuevo, 4 AKs 47 en el resto, y FaZe que ya no busca esa primera baja en la parte de medio, ni con Carrigan pillando la bomba de A, aunque realmente le iban hacia él. Dexter, que otra sí vez que lo ha medio conseguido, acaba ya con Carrigan. Nuevo entry para Spirit, chopper adelantado, como lees. Este es el chopper que me gusta. Lo que no me gusta es que caiga a manos de Rock. Vaya balita que le acaban de dar. Es que se va colando sin llegar a ver el divista. Ahora que lo ve, también va el de corta. Mata, mata al segundo en vez del primero. Y sí, Rey se ha colado ya en la bomba de A. Falta que se atreva Brocky a entrar a plantar. Qué bonito, tío, está el partido. Está precioso. Mira, Roth, ¿eh? Sí, pero la pregunta es, ¿van a esperar a que llegue Roth para plantar? Porque tiene un camino largo por delante. No, no, va a intentar matar ahora. Ahí, fíjate. Ahí tiene. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, Roth! No, amigo, no. Ahora sí, ya remata Dexter, que iba por el jugador de FaZe Clan. 2-3 el retake. Viene por conector y por la rampa. Otra vez Siren por segunda ronda consecutiva, buscando la sorpresa. Brocky atento. Magis tiene que salvar. Bueno, 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 cómo está el partido, ¿eh? Cada kill que hay, cada kill que hay, un movimiento. O sea, un jugador de manera individual sabe que tiene que ganar una zona. Qué capacidad de reacción, qué bonito está. La gente que me dice es que el Mirage siempre se juega igual y tal. Tío, esto es una cuestión de saber de CS. De saber perfectamente. El movimiento que ha hecho Rein ganando toda esa zona porque sabe que Twist le estaban empujando hasta 3 jugadores es de libro. Segunda pausa que pide ya Spirit en 5 rondas. 5 o 6 rondas. Sí, bueno. Está bien, ¿no? Si ve que las cosas no están funcionando, tienes que hacer algo, evidentemente. Yo creo que no está jugando mal, pero bueno, si quieren hacer ajustes, más vale hacerlos ahora. Pues a ver qué ajustes sale de aquí. La otra pausa les vino bien. Perdieron la ronda porque era eco, pero en cuanto tuvieron compra, hicieron entry y demás. Ahora es la misma, es una eco, después la compra, veremos si ha funcionado. Esta vez Spirit en su full eco se encaminan hacia el punto de B. Los 4 jugadores, hasta el de Magis. La otra full eco fue intentar tomar medio, agresivos con las USPs, con una flash que se lanzaba desde prácticamente tickets. Y FaZe, otra vez, al igual que llevan haciendo ya varias rondas, aguantando ángulos en el principio. Sí, claro, aquí tú sabes que es full eco y fíjate de hecho cómo se ha dado la anterior full eco, que ellos están 4 tíos conectores esperando la flash del jugador de A y ahora lo que dicen es vamos a esperar a ver si hay alguna agresividad y a partir de ahí empezamos a jugar nosotros. Fíjate, Carrigan tiene un poquito presión en B. Sí, Carrigan tiene pinta de que no va a echar un vistazo. Cuidado la decisión que tome FaZe Clan sin tener información de entrar a un site, de no mandar a alguien a primero a ver que cuente qué cosas ve. Parece que todo se cierne sobre la bomba de B, que es donde está precisamente. Cuidado. Spirit. Es un full, es un stack, son USPs, pero los stacks hacen pupa. Refe al primero, también al segundo, el transfer es bueno. Finalmente cae porque se queda bastante tocado. Carrigas otra baja, se acaban de dar cuenta de que están entrando en un stack. Y aunque Rock ha hecho la baja de Magis, ahora saben dónde está el último. Quinta de FaZe, solo pierden un arma, es la de Rein. Pero fíjate, Pitu, qué disposición tan interesante tenía FaZe, que estaban distribuidos de tal manera que todavía te había, que cuando estaban entrando en B, todavía estaba Carrigan en casa y todavía estaba el jugador de conector. Lo cual significa que la bomba que estaba en corta todavía tenía capacidad. Que el plan esta era darse la vuelta a ese avión stack. Para retroceder y tener un jugador que te va a estar aguantando. Ahí estamos viendo un poquito a Dexter sufriendo, ¿no? Está ahí, no, está, no está tan feliz, contento. ¡Una P90 Apache! Bueno. Se puede comprar en el juego, no está prohibido. Ya sé que no está prohibido. Ahí nos lo ha puesto el Observer, esa P90 ha tenido que ser misclick, yo creo. Sí, seguro. Además, fíjate, FPS, yo creo que quería comprar el P9 porque si te das cuenta podría haber comprado más utilidad. Claro, es que encima es cara, es que además te lleva solo 300 por kill, ha tenido que ser misclick. Pues tampoco la está usando como hay que usarla. Tienes 50 balas y te vas con la W a rusear, todo bien y todo correcto. No sé, ya en inglés. ¿Cómo? Nada, da igual. Es que no te he oído, justo he disparado el AK. Como es P90, ¿no? P90. Pues Pipachi. Pulga, por favor. No muerdes la maquinaria, Pulga. Oye, perdona, si él falla comprando, yo también puedo fallar haciendo un chiste. A ver si. ¿Sabes? FaZe Clan, otra ronda más, jugando desde atrás, tranquilo, esperando a que alguien asome, como por ejemplo Chopper, que acaba de echar un vistazo por ventana, no ha estado lo suficientemente rápido Rein como para llevárselo,
FaZe empieza ya a construir por medio, con el humo conector, con Twitch saliendo por ratas. La zona central, en el 99% de las rondas, está siendo propiedad de FaZe Clan cuando quieren, tanto sea al principio como a medida de la ronda. Lo cual al final Spirit le va a costar, ¿eh? Fíjate que está ahora haciendo aquí un movimiento interesante. Vamos, ha hecho perfil, problemón. ¡Wow! Encima entrado ya disparando desde, vamos, desde antes de ver siquiera al jugador. Y Rocky saca dos bajas más, llegando por Palacio. La bomba de As tomada sin complicaciones. La defensa de Spirit se cae, prácticamente no llegan ni a disparar balas. Y los dos jugadores restantes son los que defendían en punto de B, que van a tener que guardar. No, madre mía, tío. Es que, pero, fíjate, Pitu, te decía antes, han cogido medio y les han dejado medio. ¿Cuál ha sido lo que ha hecho el equipo de FaZe? Bueno, vamos a ver si le quitan el arma, que yo creo que se la van a quitar. Pero ahora te cuento un poco lo que he visto. Mira Carrigan, ¿eh? Sí, a Dexter le queda una flash, Dexter no quiere meterse en el punto, el tiempo que va contando el crono, FaZe Clan que va por él, FaZe Clan tiene además muchísimo dinero. Es otra entrada en el punto de B. Dexter que falla, que se tira, que busca a Carrigan y a punto está de matarlo. Finalmente pierde también esa WP y FaZe suma ya su sexta ronda aquí. Espérate, te decía Pitu que en la anterior que habían hecho algo parecido y que Spirit había vendido medio, habían pusheado en A, que no les había salido bien, pero estratégicamente es lo correcto. Es lo que tienes que hacer. En esta, ¿qué has hecho? No haces nada. Y si tú a FaZe le das el espacio, te van a entrar por sitios donde tú es imposible que te puedas defender. Lo único que puedes hacer es jugar al retake. Lo único. Y tal como están posicionados, teniendo conector y teniendo jungla, que era lo que iban a tener, no puedes hacer el retake ni siquiera. Entonces, aquí tiene que Spirit meter un poquito más de mordiente. Tiene que tomar decisiones. Y mira, está Dexter pidiendo ánimos. Porque ahora mismo le está pasando por encima. Tenemos un pause técnico. Desconozco la razón. Ahora sí que puedo saberla. Problema en un PC, nos dicen. Problema en un PC. Sí. Aparte de otros problemas in-game. Pero problema en un PC. Tenía pinta que era en FaZe Clan. Porque he visto un admin ahí en el... hablando. Ahí está. Es el PC de... Rain, ¿puede ser? Carrega también ganándose al público. Sí, claro. Bueno, ya sabemos cómo es. Es perro viejo Carrigan. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Al final la gente además espera de él ese tipo de cosas. Porque espera de él. Mira, ahí está Mucha. Mucha, me está gustando. Habrá dejado al bebé y a la mujer en Portugal, supongo. Que ha sido papá hace no mucho. Pues sí, a ver. Bueno, hace no mucho, hace ya un año quizás. Sí, vamos, pero que el niño no está todavía para... No, el niño no está para dejarle público, un tupper y que se quede el fin de en casa, ¿eh? Sí, mejor. No, es Twist, el del problema es Twist. Hay dos admins ahí junto a él. La mirada tensa de Carrigan sobre la cámara. ¿Cómo disfruta esto, Carrigan? ¿Cómo disfruta esto, Carrigan? Ha heredado... todo lo que hacía Olof, ¿no? Quizás era... Y Forest también. Eso, perdón. Que iba a decir eso, sobre todo Forest. Te has equivocado de sueco. Sí, pero bueno. Al final, de nórdicos va la cosa. Y no, ese que sale ahí no es Art. Se parece a Art mucho. Pero no, ¿verdad? Pero no es, porque lleva ahí todos los días. Y lo sabemos porque cuando jugaba Furio seguía ahí. Si no, tendríamos nuestras dudas. No quiero liarla, pero eso era bandera también de LATAM, ¿no? No quiero decir Uruguay o Argentina, porque era Uruguay, ¿no? La Argentina tiene el sol en medio, si no recuerdo mal. Es la Uruguay la que la tiene arriba a la izquierda, a los Estados Unidos. La de Uruguay es muy diferente, ¿no? Si no recuerdo mal, a ver si me estoy equivocando. Era Uruguay, eso es. Uruguay es parte de Argentina, es lo mismo ya, por eso lo tomo con calma. Porque una es tricolor, o sea, cuando digo tricolor quiero decir de bandas y la otra tiene franjas. Más. Pues esto está currado ¿eh? Este está muy currado. Bueno, no sé, un poco bricomanía. Oye. No sé, un poco chumer, ¿eh? Pero bueno. What if we kissed before miras, pone uno. A ver qué pone en el cartel, en el móvil de los españoles. Manu Rata ponía... ¿Ponía Manu Rata o algo así? Manu Rata. No sé quién es Manu, pero igual le toca pagar la cuota del piso y no lo ha hecho todavía.
Bueno, vamos a ver qué tal le ha venido, aunque haya sido una pausa técnica, a ver qué tal le ha venido a Spirit un poco para relajarse y tal. Es verdad que es seco, pero necesita, te digo, entrar un poquito más al partido, porque ha sido muy, muy cómodo a todos los jugadores. Rein, top fragger del partido, 10 kills. Y porque empezó fuerte, pero la verdad no sé en qué momento ha llegado a las 10. Hay una cosa que me llama la atención, en la premisa de FaZe no está atacando B, nada. No, quitando la Fuleco, el resto sí, se bueno, centra claro, todo en pero lo que es armas contra armas y tal, es que no está tocando B, nada, Apache a Zaire, mejor no tocarles. Rein ya se ha colado en conector, también se está colando por la zona de rampa, es una Fuleco, lo tiene muy difícil Spirit allí para defenderse. Rotitus que hacen dos bajas más, sabe que el último es Patsy, Rein que lo tapea, Rein ya suma 12. Nada, nada, van muy, muy, muy finos, muy finos. Están convencidos y van, vamos, a por el partido de una manera brutal. De hecho, estoy mirando, hemos dicho que las dos primeras rondas Pitu no había hecho ningún kill, ¿no? Face. No, que en solo últimas, recuerda aquella ronda del 3K. En las últimas cuatro rondas, Spirit ha hecho 3 kills. Las últimas cuatro. Hablas de las rondas en las que FaZe Clan no hacía daño. Eso es. Correcto, correcto. Nueva pues compra para Spirit. Están en el mapa de FaZe Clan, sí, pero se están dejando ir demasiado. FaZe vende medio por completo en esta ronda. Han tirado el humo Fanatic. Están obligando a que Spirit, por ese humo Fanatic tirado, gasten utilidad. Han gastado un molly, han gastado una flash. Hay una primera ejecución en A. Hay una lluvia de utilidad de escena. No sé si van a entrar, sí, entran. Entran solo con tres jugadores. Carrigan por delante, cazado ya por la espalda. Veremos quién hace el trade, nadie hace el trade todavía. No. Querían infiltrar a Rein, pero la verdad es que Patsy no se lo ha tragado. Y aquí vamos a ver este duelo que es importantísimo. Roth contra Siren, que lo tiene muy difícil. Imposible. Siren hace la baja de Roth, se ha defendido bien Spirit. Fíjate tú que yo pensaba que iba a ser un doble fake o algo así, una primera tanda de utilidad de Sena. Los dos que estaban cerca de B entrando en B, pero... les he visto al final entrar solo con tres Senai y no he entendido muy bien cuál era la idea, el plan para esta ronda. Pues yo creo que el plan era coger, mandar a Carrigan, a ver si se acaba alguna kill, mata, muere. Mientras infiltro a Rein en conector sin hacer presión. Como tengo luego a Rob en B, que estoy anclando un tío, ese tío de conector no me lo están mirando. Y que en el momento en el que haya rotaciones porque vaya a meter presión en B, ese tío haga el destrozo. Yo creo que era el objetivo. Pero evidentemente en el momento en el que muere Rein a manos de Patsy, no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Y cuidado aquí, que tiene que perder las menos armas posible el equipo de... Menos mal que ha llegado Patsy. Ya estaba viendo a Brocky lanzar un noscope al de ventana, llevárselo también por delante y empezar a trabajar ya en el clutch en ese momento. Bien Spirit, sumando una rondita más. Que no se les vaya FaZe, era importante, lo estábamos diciendo, que FaZe estaba cogiendo inercia, que FaZe estaba dando buenas balas. Vaya mareo de toma que está haciendo el cámara. No, se ha fumado un verdecito. Sí, sí, sí. O se ha tomado. Hoy sí que está lleno, San Miguel. Ayer la parte de abajo de las sillas no había nadie. Una San Miguel se toma. Con una San Miguel no te puedes así en pulga. No, pero con 10, quién sabe. Con 10 igual sí. FaZe Clan que sigue haciendo full buy tras full buy. Incluso perdiendo esta ronda tendrían full buy para la que viene. La economía en ellos es bastante sólida. Vemos presión en B por primera vez en muchas rondas. Que decías tú, Pulga, que la bomba debe ni tocarla. Pues al menos han ido a tirar utilidad. Pero ya está, ha sido algo tímido. Carrigan ha matado a Chopper. Carrigan también acaba con Pat. Si quiera el jugador que quería cortarles el paso en conector. Apenas ha pasado menos de un minuto. Ya están en 5 para 3. ¡Qué trabajo de Carrigan! Está paseando por el mapa en esta ronda carro pistola. Está haciendo un torneo de locos, tío. El otro día igual. Que es un tío que normalmente se ve unas suicidadas de la leche. Y está jugando de libro. Carrigan sabe que se ha hecho una buena ronda. Carrigan pide al público que celebre. Carrigan tiene el cariño del público. Bueno, de hecho estoy pensando en el partido de cuartos, que también jugó muy, muy bien, ¿verdad? Fue pues el partido no que diste con mirar. Pero a Carrigan se le perdona todo. Es la típica de... Es Ligele. No, no. No, a mí eso no me vale. ya, pero... hace años valía. Ya, bueno. Ahora mismo eso ya no sirve lo mismo. Rein no llega a ver al jugador de conector. Era Dexter, quien intentaba sacar una baja en la parte de corta. FaZe vuelve a sus inicios a tomar toda la zona de medio. Cae la flash y con la flash de Chopper se abre Rein.
Maggi sí que consigue aguantar, incluso reposicionarse. Está muy cerquita del Carrigan, no se atreve a buscarle el duelo. Por si acaso hay más jugadores, Brocky sigue haciendo daño desde medio. Ha cazado a Siren, aunque no lo hemos llegado a ver. Carrigan que sigue aguantando, esperando que alguien vaya por él. La bomba en medio sola. Pero esto se está vendiendo de punto. Claro, claro. Y el observer es rapidísimo, porque también ha visto que Ren estaba a punto de cazar a Dexter. Va a quedar Chopper al clutch, lanzando el humo a Connector, metiéndose por jungle. Y Carrigan lo quiere pillar por la espalda. Pero la bomba aquí está en medio, ¿eh? Chopper escucha un jugador cerca, le ve el hombro, le está echando twist hacia detrás para que llegue Carrigan y pueda matarlo. Carrigan que también va despacio, Chopper está solo 21 puntitos de vida. Le va a ver la espalda a Carrigan, le va a ver la espalda a Carrigan y aquí se va a terminar la ronda. Sumo una más Faceclan. Es que todos los duelos al final, o sea, matas a uno, pero es que está un paso por delante ahora mismo Face en el ataque. Y en especial lo de Rein. Rein, que lo estoy recordando del partido de cuartos, ¿no? En ese 0-10 en el infierno, lo mal que lo estuvo pasando, y lo estás viendo ahora y dices, bueno, que por mucho que juegues en el desierto, la lluvia luego siempre vuelve. Rey decía en la entrevista post-partido del día de ayer que, uff, qué bonita bala de Chopper. Y otra más para Chopper. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Decía aquello que los menos Rein, más quien sea, que le alimentaban. Ah, bueno, bien. De jugador ganador. Además, ahí dijo menos Rein, más quien sea. No nombró a nadie en concreto, pero sí que debe ser. A ver, que entiendo que es un pelín cansado de esas bromas. Hablando de Rein, sigue sumando, ya lleva 15. Sigue tofragando el encuentro. Tira el Molly Rock. La juega un poquito a sumar para tirar el Molly, pero le sirve. Más otra de Rock. El último es Dexter, que tiene una K47, que tiene chaleco, pero que está en la bomba opuesta donde se va a plantar la C4, que como siempre, se va a plantar en A. Sí, 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 la verdad es que a nivel estadístico te diría que no recuerdo una bomba plantada. O sea, no sé, si nos fuésemos a los mapas de calor estos de HLTV… Solo recuerdo la full eco, y creo que no se llegó a plantar siquiera. No. Yo te puedo decir que Patsy está jugando al Retake Simulator. Y, o sea, es literal. Ren está intentando que el público grite, que el público haga algo. Pero Dexter está demasiado lejos como para que lo lleguen a localizar. FaceClan va a poner ya los dobles dígitos y nos vamos a ir a la última ronda de la primera mitad. Me está sabiendo a poco Spirit de momento. Sí, sí, muy poco, muy poco. Pero yo creo que no se le puede achacar. A lo mejor en alguna ronda puntual que lo hemos descrito, sí que puede ser que haya visto un poquito más retraído a Spirit. Pero sobre todo al inicio del partido, creo que Spirit ha sido muy propositivo. No se le puede poner peros a eso. Otra cosa es que FaZe venga con el aim muy fino, con tus jugadores que son más agresivos, que en este caso son tanto Rein como Carrigan, haciendo entries constantemente. ¿Contra eso qué haces? Porque si te estuviese destrozando Rob, te estuviese destrozando Brocky y tal, bueno, pero es que todavía es esos, los jóvenes, vamos a decirlo así, las jóvenes torretas de FaZe todavía ni siquiera han aparecido. No se les ha necesitado, Pete. Es que mientras sigan Carrigan y Rein así, ¿para qué van a aparecer el resto? Claro, no, sí, es que van destrozando. Con dos les vale. Última ronda y el entry ya de Rein otra vez. Voy a mirar los entries de Rein. Los entries de Rein. Carrigan que le salva la vida a Brocky. Se ha quedado a 12 de vida Brocky. Rein lleva 7-0 en entries. 7-0. Madre mía. Y tú, me dicen que me saque la camiseta. ¿La camiseta de qué? ¿De Face? Pues entiendo que de Face. Hombre, ya te la has puesto cuando te he dicho que el Face Clan venían más favoritos de lo que son ahora, quizás. Que ya te has erizado como un gato. Ojo al retake. Ojo al retake. Y sí, no viene con la camiseta, que no se engañe. Roza 9 puntitos de vida, la bomba plantada. Solo Dexter tiene el kit, también tiene un humo, pero va con el AWP. Está desactivando el que está más tocado. Saca la Deagle, quitarán la bomba. Se llevan 5 al cambio de lado. Vamos a ver si son suficientes, no deberían serlo. Uf, la verdad es que, bueno, han sacado esta última ronda, que está bastante bien. Y la verdad es que 5 rondas no son suficientes, la verdad, o se antojan insuficientes. Pero oye, esto es una, que no, esto no es como otros juegos que vas acumulando y que ya hay un momento en el que es insalvable. Aquí puedes empezar,
sacas la primera, te sacas pipas, luego tal, ganas la primera de armas y es que ya estás en un 10-10, ¿no? El CS en ese aspecto, las ventajas son bastante volátiles. Ronda de pistolas importantísima. El problema que vas a tener aquí, Pitu, es cuando tú empieces a ver que en los puntos de bomba tienes a gente como Rob, que tienes a gente como Twitch, ¿sabes? Y dices, madre mía. ¿Y cómo sí, que solo han aparecido dos, pero todavía pueden aparecer el resto. Sí, sí, bueno, Twitch, ya te digo. Chopper se ha comprado un Taser. ¿Por qué Chopper se ha comprado un Taser? O sea, ahora no se ve, pero yo he visto en el HUD un Taser. Reyn acaba con Siren, Reyn que sigue esperando a que asuma alguno más, no ha recibido mucho daño y un hombre en punto que es Brocky. Brocky es el que acaba con Magis, otra más de Brocky, lo que tú querías, ahí está apareciendo. Brocky se revuelve, tiene un jugador en el punto, el otro está en las rampas, el de rampa quien acaba con él. Se echan sobre CT y Patsy acaba con Reyn, 2-2 ahora mismo. Patsy anclando en el punto de A, también mata a Twist, que se ha quedado a 6 de vida, únicamente la C4 se está yendo, al menos a ser plantada en B. Vamos a ver, cuidado, le acaba de ver Carrigan. Y la ha escuchado además Carrigan. Carrigan sabe que va por ahí. Vaya rondón de Patsy. Vaya rondón de Patsy. 4K para él. ¡Oh! Bueno. Emulando, ¿no? Ayer a Simple. Emulando a Simple, emulando también a Cadian y todos ellos emulando a Hunter en el Major anterior. Hay que quererle, bueno, claro, también. Hunter y Cadian pedían más hate, rollo no os oigo hatearme bien, y Simple y Patsy pidiendo ánimos. Pues nada, la verdad es que una ronda que pintaba muy mal, creo que era un 4-2 y bueno, se ha puesto a meter ahí balas espectaculares. Esta ronda para Spirit, fíjate que decíamos volátil, ¿no? Pues ya, si de por sí el CS es volátil en muchas ocasiones, por el tema de ronda a ronda, imagínate las pipas, ¿no? Metes dos cascos y cambias totalmente el devenir de la ronda. Vamos a ver, toma el control de medio, no tienen presión en A, y fíjate dónde está Rob. Cuidado, que se pueden ir hacia la boca del lobo porque van a hacer un split por B. Y simplemente, cuidado, con lo que tú has dicho, con la posición de Rob, le puede valer a Reyn para arriesgarse y rotar con sus compañeros, que ya son tres igualmente medios en punto. A ver, el humo tiene gap, Brocky está mirando, parece que Spirit se arrepiente un poquito porque está viendo. Cuidado, que no se han tirado ni un humo en la cara. Sí, pero dejan a Siren avanzado. No, igualmente sí. Se van a B, ¿eh? Se van a B. Han dejado a un jugador en medio, han metido presión 4 en medio para que esté protegido. Y a partir de ahí, como tú bien dices, dejan a Patsy y van a hacer un ejecute en B con la pinza del jugador de corta. El de corta va a tener que estar súper acertado. Es Patsy, el que más acertado estuvo en la ronda de pistolas. Va a depender de él. ¡Uf, qué colleja! ¡En el aire! Falta que aparezca Carrigan con la CZ. Nos pillan el salto, le da bala a Dexter. Magis, que también hace baja, más una de Chopper. A punto de caer Spirit en este stack de 3 jugadores. Bueno, al final resultó muy bien, ¿eh? Buenos rekills. Yo creo que se tienen que ir para atrás. Estaban muy tocados porque al final, fíjate, Patsy a 3 de vida. Si Patsy llega a morir, la ronda es para Face. Nada, esto no puede ir Face. Esto es séptima ronda para Spirit, que ha dicho que el partido no se ha acabado todavía. Y bueno, pues buenas noticias, ¿no? Para el combinador ruso. Para el ruso, para el CS y para todos. Nadie quiere ver una paliza en unos playoffs de Major. Nadie quiere una final como aquel Astralis a Vanguard, por ejemplo. Una de las tristes que recuerdo. Les deja sin pasta. Chopper va a salvarle la AK-47, pero es lo único que va a salvar Spirit. Y ya no solo la falta de dinero, es el dinero que ha hecho Rob. Claro, y ahora, porque ahora la pregunta es. Bueno, no, a ver. Hace seco. Es seco. Puedes hacer pequeñas inversiones. Eso es decir. Claro, Brocky no, pero Rob puede comprar Deagle, posiblemente incluso una EP9. Vamos a ver, ha comprado escudo. Carrigan otra vez, fíjate, MP9, más o menos lo que se estimaba. Y claro, lo que dices tú, que al final todo el daño que tú vayas generando, como aquí, vuelvan a hacer daño, primera ronda, y es que puedes incurrir en eco enseguida, ¿eh? Muy, muy interesante esa doble kill de Rob, y fíjate que se va por ratas. Con otra MP9, con el dinero sacado de la ronda anterior, se ha comprado una MP9, también un chaleco, se ha quedado con 1800, más el bonus a la full buy, la ronda que viene, sacando una bajita le vendría bien. Me he hecho pero con el saltito. Aprovechando,
la movilidad de Samartén jugando mucho más rápido Spirit en esta ronda, que ya han entrado en el punto de B. No os dejéis en este duelo, server. Dexter se quita de medio a Rocket, mayor peligro que tenía Spirit por la espalda. Carrigan y Rein, últimos hombres con vida. Rein, que podría proponer salvar el chaleco y el casco, o baitear para Carrigan, que creo que es lo que van a hacer. Ahí está. El baiteo llega a tiempo. Carrigan tiene que avisar a su jugador cerca. No va a dar tiempo. Rein, que saca una buena baja. Rein, que busca las segundas. Cierra Patsy, que me parece que está empezando a despegar el chaval. Sí. Pitu, he llamado escudo al chaleco. Yo creo que porque cuando yo era joven nos poníamos todavía armazón, ¿no? Entonces, bueno, mi deje profesional, ¿no? De cuando iba a las guerras. Cuando Pulga era joven, al cole, claro, en vez de una mochila llevaba una malla. Eso es. Una malla de estas medievales. Entonces, o sea, pues, que las armas tier 1 de cuando yo empecé a jugar al Counter era la flecha y el arco. Primera compra de FaZe Clan, primera WP para Brocky. Todo M4 es el resto. ¿Qué? ¡Holo! Y quiere más, quiere repetir Chopper un poco lo que hizo en la ronda anterior. Van a buscar también a Twisted Corta. Magis va a tradear. Rein hace lo propio con el humo por medio y todo, acabando con el jugador ruso. 3 para 3. Debería calmar esto. Spirit lo tienen con este igualdad. Fíjate, han ganado rápido, le están viendo, le gana el duelo Patsy. Le ha visto el caño, lo ha hecho muy bien Patsy, ha tenido toda la paciencia del mundo. Carrigan, que limpia el punto de B, van a ir corriendo a la bomba de A, donde no se encuentra nadie, a ver lo que tarda en llegar el C4, porque FaZe Clan también se abalanza. Vamos a ver, por aquí va a tener una dificultad. Ay, madre mía, claro, no tienen CT. Tienen que ganar algo, porque si no tienes posibilidad de plantilla. Bueno, y Dexter con la C4 en la mano. Quedando un minuto de ronda. Dexter con la C4 en la mano. Esto es lo peor que le puede venir. Sobre todo por el mental, ¿eh? Porque es que una ronda que tú tienes ganada, porque tienes muchísima información, y al final le da la vuelta que hay un jugador en B que está muy cerca de Carrigan, muy cerca del humo. Carrigan se la juega y a partir de ese riesgo-beneficio termina dándole la vuelta. Increíble lo que acaba de conseguir FaZe. 11-8 en el marcador. Y la compra de Spirit no es nada cómoda. Chopper tiene que jugar una Galil. Claro. Dexter al menos lleva WP. Y se acabaron las prisas de Chopper de correr por corta como un animal con su MAC-10. Ahora ya una ronda más estándar, más tranquila, marcada quizás desde base, con un jugador aguantando palacio, con tres para la toma de medio y con Siren, que aguanta la bomba de B. Llega la calma al server. Vamos a ver, ahí Patsy buscando, no encuentra Rein, control de medio por parte de Spirit. Que todavía no se lo está, o sea, se lo está denegando, lo va a luchar FaZe tarde o temprano. Sí, no es como Spirit, que lo vendían antes. Lo vendían todo al 100%, pero es que fíjate, Spirit ya ha dejado toda la bomba de A. Que esto es una cosa que lo hace mucho, que me llama mucho la atención, y es que no mete presión en el mapa por todos lados, porque enseguida agrupan y juegan este 4-1 tan característico. Y las explotadas. Explotada en el punto de B, todos por apartamentos. Esto significa que alguien le tiene que ganar el duelo al de corta, al menos, y en corta va a haber hasta dos jugadores. Aquí no debería poder entrar. Todavía está aguantando un jugador en el punto, que es Carrigan con esa MP9. Los dos que intentan entrar van a hacer la baja de Carrigan, quedándose muy tocado ambos. FaZe Clan va a sumar aquí la número 12 y va a meter a Spirit en una eco. Ayer le jugó muy parecido cuando hubo... No sé si te recuerdas. Bueno, lo recuerdas porque lo casteaste, seguro. En el Ancient, que jugó Spirit contra... En el ataque, hizo exactamente lo mismo. Y era, cogía, dejaba un tío descolgado, pero no... permitía, digámoslo así, que el equipo rival ganase partes del mapa. No se ganan porque la verdad es que también son muy complicadas de, o tiene mucho riesgo ganarlas. Y lo que pasa es que aquí, ya te digo, las torretas que está teniendo Twist, una primera baja muy muy buena, y también Carrigan sacando mucho, bueno, sacando petróleo, ¿no? De esa MP9. Y eco. Toca eco, efectivamente, para Spirit. Vuelve a quedarse un jugador desanclado. Chopper por la parte de medio, los otros cuatro en bomba de A, quizás queriendo plantar la bomba. Rein y Carrigan siguen toflagando, pero Rob ya está ahí también con ellos. ¿A quién tenía yo de FaZe en mi fantasy, gente? A mí se me olvidó hacer el fantasy, ya te aviso. Ah, no me preguntes. Ah, no, tenía... Ah, vale, tengo a Patsy y a Brocky. Brocky, espabilame un poco, amor mío. Por favor. Brocky. Patsy bien. Pues seguir perdiendo bien. Pero Brocky, necesito bajas de Brocky. A ver, facilita limpia. Y tú, Brocky es estadísticamente de los jugadores con menos entries del torneo.
lo que se llama de toda la vida un poquito biter. De toda la vida, mal hablado, un poquito biter. Si tus entries te funcionan, Brocky no tiene impacto, no saca kills. Esa es la realidad, tío. Factores. A ver luego en el 2-2 con el AVP, ¿qué tal está el amigo Brocky? AVP que ya tiene también en esta ronda, tenía la anterior, si no recuerdo mal, todo a CAS49 de nuevo para Spirit. Están 5 rondas abajo, tienen que cambiar algo y ya tenemos tanto a Rein como a Twist ganando toda la parte de medio. Y Rob también que se defiende, la bomba de a los que han cambiado cositas son los de FaZe Clan, los que han echado a Spirit hacia atrás en un momento. Ni siquiera Magis se atreve a seguir entrando en A. Sí, sí, pero mira a Siren, ¿eh? Siren ahí haciendo el espacio, le va a funcionar bastante bien. Y se mete por ratas, pero se está esperando Chopper. Tiene que estar muy atento. A ver el timing, ¿eh? El timing es importantísimo. Sigue avanzando Twist. Va muy tocado. Chopper no lo va a llegar a ver. Twist no va a llegar a tiempo. El siguiente en discordia sería Magis. Ahí lo ha visto Chopper. Pide la ayuda de Magis. Magis que lo remata, Twist que cae al suelo y la bomba de Rela tiene ganada Siren por completo. Clava la mira sobre el primero, ve también a la WP, le da el sustito. Porque, ¿pero dónde va Brocky? Brocky está loco, Brocky va con todo. Queda Reina al 1-3. La bomba recién plantada y lo va a intentar, tiene kit. Acercándose por corta, despacio, jugando el primer duelo, matando a Siren. Pero Chopper se abre novena de Spirit. Bueno, pues al final, buen movimiento de Siren. Viendo un poco que había que tenía que buscar los duelos en la zona de B. Afortunadamente para él no ha tenido que buscar duelos porque realmente lo había vencido totalmente FaZe. Y bueno, pues aquí estamos viendo un Siren que, junto a Patsy, el jugador más destacado, ¿no? Bueno, Patsy es verdad que estadísticamente está siendo mejor en todo el torneo, pero Siren creo que estuvo mejor en el anterior, en el cuartos de final. Patsy es el que en una entrevista, creo que fue en el RMR incluso, le dijeron de un partido que empezó muy mal. De un Nuke, creo que lo terminó muy bien. Y dijo que un día aprendió, no recuerdo el rival contra el que dijo que empezó igual, que eso era algo contra lo que no se podía luchar. Y que dejó de rayarse por esas cosas. Yo creo que están aprendiendo mucho en este Major también ellos. Obviamente, obviamente. Atentos a la explotada fuerte en A, porque solo hay un jugador defendiendo el punto. Y es Rey, que suma ya su baja número 26. Va a buscar la 27, pero Chopper atento a la asomada del noruego. El site tomado, la C4 va a ser plantada. No veo todavía rotar a Carrigan. Es un 4-4 en el que no hay casi utilidad para hacer el retake. Hay un par de humos y una flash. Brocky que mata a Patsy, cuidado, pues no lo utiliza, pero es superioridad. Y la bomba sigue sin ser plantada. Hay poca utilidad. ¡Ay! Que la van a liar, que la bomba sigue caída. Magis que se mantiene en palacio. Dexter es el que se mueve por el punto con el AVP. Que no tienes humos ya para jugar. Hay que jugar a balas. Tal cual. Y encima el que te está buscando esas balas es el AVP, que es quizás el que menos es obviamente el que menos movilidad tiene de tus dos jugadores. Fíjate, está aprovechando Twist para limpiar todo el punto de B, porque solo saben de la constancia de Dexter. No saben dónde está Magis. Y nada, es que Spirit se está esperando a que ellos duden, a que ellos piensen en el caos, pero realmente el tiempo que piensa que es a favor es en contra por el movimiento de Twist, ¿eh? ¡Ay, el timing! A ver qué deciden limpiar. Algo tiene que limpiar. ¡La ha visto, la ha visto! Mira, este sobre Brocky y Magis sobre Carrigan. Del 2-3 al 2-1. Twist llegando por la espalda, apenas quedan 10 segunditos. Tendrá que cluchear, no tiene kit de utilidad. La utilidad da igual, no puede tirarla. Tiene que ir del elemento sorpresa, tiene que ser su primer arma. Se va abriendo despacio el canadiense, buscándola al primer duelo. Ya lo ha visto Magis, que saltaba. Magis que saltaba. Y ahora es de este. ¿Quién tiene que hacer las tres bajas? Twist no tiene la más remota idea de dónde se encuentra el canadiense. Sí, sí. Perdón, el ruso. Twist que se abre. Twist que va por CT. Dexter con el ángulo anclado. Twist que se abalanza sobre el C4. Dexter que va abriendo ángulo. Dexter que le ha dado a Twist, que lo ha dejado a 7. Que lo remata con la Glock. Celebra Spirit. Suman ya los dobles dígitos. Bueno, pues necesitaba Spirit esta ronda, como el comer era muy, muy, muy complicada. Y fíjate que ha habido un timing donde ha pasado Dexter en el momento en el que justo ha saltado Brocky a Connector y cuando le ha ganado el duelo ahí justo ha tenido una ventaja. Bueno, el Dexter necesitaba Spirit al mejor Dexter y en esta ronda lo hemos visto, es brutal. Recorta distancias Spirit. Celebra Dexter. FaZe Clan que encima tiene que hacer una full eco. Parece que se le está complicando un poquito a FaZe Clan esto. Sí. No está siendo el CT que yo pensaba que iba a ser de Rocoso, ¿eh? Mira. Había una bocina en el estadio, ha sonado una bocina.
No lo he escuchado, ¿eh? Sí, yo escuché una voz. Ayer, el otro día con los franceses, con los de Vitality, había un tío con un tambor, con una caja marcando el ritmo. Bueno, una hay que caja, reconocer perdón, que… Perdón a los músicos, era una caja de un tambor. Yo, Pitu, esperaba menos ambiente en un estadio como… como este. O sea, en un… Porque, a ver, Benfica, tú dices, es un sitio donde tú crees que vas a tener fanáticos a full, ¿no? Pues quizás no, ¿no? Y lo que estamos viendo es un ambiente muy, muy, muy bonito. Sí, sí. Además, no es un ambiente como el de Dinamarca, que en Dinamarca ya vimos en esa Blast, como cuando jugaban los daneses bien, pero el resto… Saca la rapa. No, es que estaba muy lejos. Todos queríamos Muyo, pero no hay Muyito. Se ha llevado dos bajas con las MG, dinero para él, y Spirit se coloca solo dos de Face, 11 a 13. Sigue Face mandando en el marcador, pero los rusos vienen. Sí, sí, los rusos están ya a dos ronditas solo, con el factor económico ahora mismo en su deber. Face necesita rondas, y necesita rondas además relativamente limpias, porque en el barro de ganar las rondas por poco le va a perjudicar el momento en el que le meta Spirit una más. Ahí tienes al tío. Ahí está BHT. Buen día. La verdad que sí, los dos, tanto BHT como el que le suele acompañar en los casteos. Ojo, que además, fíjate, está tocadísimo y a Rein tiene que salir de ahí, no es Rob, ¿verdad? No es capaz Rob de salir, él está lloviendo de todo, no se atreve tampoco a ir por la parte de B porque no hay nadie cubriéndole, en B cubre desde atrás Carrigan y Brocky pues va a decidir FaceClan, que ya que han perdido medio, tomar el toro por los cuernos en otro sitio. Este saca la baja de Brocky, suma una más Rein. ¿Cuántas lleva Rein? 29, es que va a llegar a 30 este paso. Es una barbaridad. Pero puede que llegue a 30 perdiendo el mapa. Sí, sí, vamos a ver, porque cuidado con este movimiento. Bueno, le gana Patsy. Ay, 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 cuidado, que solo queda Carrigan. La bomba está en A. No sé si Carrigan lo sabe, yo creo que sí. Puede pensar que se la han llevado. Ahora la debe de haber. Ahora la ha visto, se va a reposicionar. Sí, sí, la ha visto. Si Spirit lo toma con calma, Carrigan no tiene nada que hacer. Y tras esto, Carrigan se hizo un 1 para 3. Anda, calla. Nada. Está limpiando, lo está haciendo bien Carrigan, de no quedarse muy anclado mirando la bomba. En ahora su prioridad, Chopper va a morir de primo. Ancla Palacio, a Chopper lo pilla, le quedan ay, dos, uno de ellos va a 10 de vida. Ay, que me arrepiento. El tiempo se les echa encima a los de Spirit, Carrigan se mete en el punto, ve una cabecita, le va a pillar a los dos. ¡Pulga vuelve a hablar! ¡Pulga vuelve a hablar de nuevo! Se levanta Twist y todo para celebrar con el danés la bufa del siglo para la 14 de FaceClan. Ay, que me arrepiento. Es que en cuanto he visto morir a Chipper, yo se la hace. Ay, 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 ay. Ay. Espera. ¿Cuántos tickets se salvaron? Seguramente bastantes. Vamos a la realidad. ¿Cuántos tickets se salvaron? Pues calculo que un 80% de los tickets tienen a Navi y un 20% a FaceClan. Así que no ha estado nada mal. Menudo para 3 de carro pistola. Menudo para 3 de carro pistola. Me he ido. He dicho que me estaba arrepintiendo, ¿eh? En cuanto he visto. En cuanto ha limpiado CT. Tío, hay que traer a Pulga más a menudo. Aún así, cuidado con esta ronda. Que es mala compra para los dos equipos. Puede suponer tanto la victoria de FaceClan como prácticamente el empate de Spirit. Tío, hay un pavo que me dice, cállate, y tiene un montón de puntos apostados a ti que no van para absolutamente nada. La gente igual tiene a Spirit, igual es fan de Spirit. Y ha habido ya primera baja. Cuidado, cuidado, que esta ronda es importantísima para FaceClan. Patsy que sigue trabajando en A. Patsy que pilla en el 1 a Twist, más una de Magie sobre Rein. Brocky que aguanta, también lo hace Carrigan. Es un 2 para 2. Se va a rotar al revés Carrigan. Va a rotar al revés. Se están dando cuenta de la liada ahora. Y no llega a tiempo al cruce de la VP. Ahora sí, ha vuelto a cruzar. Más otra de Carrigan. Solo queda con vida Lester. El 1 para 1. Brocky al WP. Lester con el AK-47. La C4 que la porta el ruso. El tiempo, 50 segundos en el crono. Y recordamos que esta ronda puede valer doble para los dos equipos. Muy bien. Pulga, rápido. ¿Quién lo gana? Poteado, se reposiciona muy, muy bien. Pulga, ¿quién lo gana?
No, 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 calla, calla. Dexter hace fake plan de primeras. Se abre de limpiar corta. No termina de ver a Brocky, que se lo está tomando con mucha calma. Ahora sí, parece que el plant es de verdad, de la buena. Esta sí que lo es. Vuelve a mirar Dexter corta. Y ahí encuentra a Brocky. 12-14 sin dinero face plan. Ya veremos si doble eco. ¿Qué te iba a decir Brocky? Te imagino. Anda, bueno, pues como yo. Final, el hecho de que la ronda anterior haya sido tan ajustada con ese 3-1 va a hacer que FaZe esté en una situación económica muy, muy, muy triste. Ahí está, claro. Sí, que está muy, muy, muy motivado. Y bueno, lo que te he dicho, una eco prácticamente full. Y es que en la siguiente phase va a tener que jugar con rifles solo, ¿eh? Sí, no va a haber AVP. Fíjate, Rod, 1700 únicamente. Se ha comprado una P250. Además, FaZe vuelve a errar donde hace el stack de jugadores. Entra rápido Spirit en bomba de A, no se están encontrando con nadie. Y a hacer algún exit, a sumar algo de dinero que falta les hace. Buena de Magis. Jugadores que siguen apareciendo disparando entre los humos, queriendo sacar algo de provecho. FaZe Clan. Mira, Chagrigan saltando ese lumito. La baja de Patsy, el nigelazo de Twist. El segundo nigelazo de Twist. Es un 3-2 ahora mismo. El canadiense tiene más que decir con esa nigel. Sigue disparando a los humos, le queda una bala. Se le termina el cargador, Siren tiene que escapar. Sigue spameando Twist su nigel. Mientras tanto, compra tiempo para que Rod vaya por la espalda. Ay, qué aprieto está esto. No, obviamente, ninguno tiene quita ahora mismo. Brocky ha recuperado un AK-47. ¡Flash en mano! Y ahora ya no. Y ahora ya no. 13-14. Spirit se coloca una ronda de Faceland. Madre mía, los detalles en el 3-2. Siren tenía que buscar algo de información porque su compañero estaba totalmente atrapado. Al final, Brocky, que tenía todo el culo, lo tenía todo a favor para hacerlo, termina sacando el humo y se le acaba de ir la ronda, creo. Face. Ay, 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 ay. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Utilidad, hermano. Y te digo, y era bueno porque lo que iba a hacer era humear cueva para que el de cueva saliese, porque iba a pillar la referencia de cueva, ¿sabes? ¿Seguro que era un humo y no era una flash? Era un humo. Yo sigo pensando en una flash. Sí, no sé, yo pensaba que era un humo, ¿eh? Y pensaba que lo iba a tirar, ¿era flash? Dice la el chat dice flash, 100%. Flash, bueno, pues lo iba a tirar para la zona de punto, para cueva posiblemente. Bueno. Es más, es la flash con la que luego el que le mata la tira al aire y hace que saque la baja del de rampa. No sé si la llega a tirar, ¿eh? Pero bueno, sí, con mis 8 sí. No la llega a tirar, pero cuando le matan, la flash cae al suelo y la recoge el de Spirit y lanza esa flash. Compra de rifles, como tú decías en Face. Solo rifles, sin AVP. No hay tampoco un mísero kit. No, no, y la utilidad brilla por su ausencia. Cuidado, ¿eh? Mucho hate, ¿eh? Mucho hate. ¿El qué? Con el gas, con el 3-1, es de cuidado, porque van a hacer una explotada rápida. Sí, se cuelan ya por conector. A Rod los tiene encima. Rod pilla el primero de espaldas, el segundo se le abre, pero Rod juega pasivo. Quieren que le echen un cable. Rod al final no necesita cables. Rod no necesita cables. Rod se va llevando a todos por delante. Se come la pantalla, se come a Spirit. Una buena flash para salir de su posición. No se espera el de negro, para poder cambiar de sitio. He visto el cañón y ahora sí llega esa ayuda. Esa ayuda que faltó en la ronda anterior. FaZe Clan está a punto de llevarse la número 15, de tener dos puntos de mapa en este Mirage tan peleado. Y sin dinero, Hay que pensar, hay una cosa que la verdad es que llama mucho la atención, que era lo que te decía. Está jugando relativamente directo Spirit. No está, fíjate que no mantiene un jugador en B todo el rato. Cuando van a A, prácticamente la estándar B ni se toca. Y la verdad es que, bueno, aquí ha aglutinado muchísimos jugadores FaZe. Perfecto aquí, Rod. Es que era. Estaba totalmente atrapado, todo Spirit en esa maraña de jugadores. FaZe solo tiene una oportunidad para cerrar el encuentro. Tiene que ser esta. Tiene que ser esta. Su economía no da para más. Brocky se queda solo defendiéndola, mirando conector. Le va a caer una ayuda de utilidades que ya veremos si está acertado. Sobre el primero falla, sobre el segundo también. La flash es buena para que no pueda apoyar el jugador de jungla. Ha tenido que ser Twist el que haga una baja desde corta. Siren que quita la WP, la bomba que ya es plantada. Hay que jugar al retake. Está Rob protegiendo esa WP para que no lo recuperen. Lo ha pillado Siren en la WP y está anclando ya a Rob. Pero sabe que de aquí no puede salir sin una flash o sin un poco de ayuda.
humo es bueno para comprar unos segundos. Más humos que caen, también una flash. Carrigan que se enciende. Carrigan que se lleva otro jugador. No, perdón, ha sido Rob. Seiren que sigue vivo. Dos para dos ahora mismo. Veo Kit en Rob. No lo veo en Carrigan. La diga el de otro jugador que defiende. ¡Qué bueno de Seiren! ¡Mírale tú! Si es que va a ser el main OVP. Termina tirando de pistolas. Rob que tiene Kit. El humo sobre el C4. Se acerca al mismo para desactivar. Era Frey. ¡Le dará tiempo! Creo que sí que le va a dar. Vamos a ir de un pelo, pero sí que la va a desactivar. Wow. 16 en Face Clan se hacen con el Mirage en estas semifinales de Major. Bueno, pues tremendo, final, porque Brookie casi la lía, Repiqueando muchísimo y bueno, pues al final tremendo, como ha jugado, sobre todo Rein, ¿no, Pitu? Rein que ha acabado, pues seguramente Top Fragger también, el que casi la lía es Siren con ese AWP que recuperaba. Al final Rein no ha llegado a 30 bajas. No, 29. Se ha quedado en 29, Rein. Y tú pesa a Carrigan y todo, ¿eh? Sabe que hoy con ese 1-3 ha ganado el mapa. Sí. Y fíjate que, bueno, es que hemos hecho 26 kills. 95 de ADR por parte de Carrigan. Espectacular. Brutal, jugado el IGL. Qué partido bonito que acabamos de vivir. Qué miras tan bonito. Para los haters del Mirage, a veces sale uno bueno. Ah, Pitu, tío. Mirage. O sea, tú lo piensas y dices. Hay mapas, tío, que tienen algo. Y yo quizás no veo tanto el Mirage como. Me he venido abajo, espera, Ah, tranquilo. Yo no veo el Mirage tan místico como el Inferno, que tiene algo que es otro rollo, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que es un mapa que no creo que tenga que salir del map pool, sinceramente. Ahí estamos viendo 29 bajas de Rein, que se ha quedado finalmente sin hacerse las 30, 26 de Carrigan, Rein por encima de 100 de ADR, auténtico partidazo de los dos jugadores, pues de los mayores, Viene Pulga a castear y son los mayores los que marcan el ritmo. Es lo que hay, tío. Mandamos. Lo único que pasa es que lo que no sé es por qué los mayores de Face no están calvos. No lo entiendo, bueno, tío. Carrigan clarea, Sí, bueno, clarea, tío. Ojalá y clarear como él, ¿sabes? Si él clarea, yo soy el desierto del Serengeti, ¿sabes? El siguiente mapa va a ser el Durs 2. Un Durs 2 en el que Spirit tiene bastante rodaje, en el que, bueno, os lo pongo también para que lo veáis, de acuerdo, todas esas victorias consecutivas. En el Durs 2 es el pick, además de Spirit, que recordamos que esto ha sido el pick de FaZe Clan, y les ha costado sacarlo adelante. Me ha faltado, por ejemplo, Brocky, que en este segundo mapa va a tener que aparecer sí o sí. Sí. Pero bueno, yo lo que te digo, creo que al final Brocky no ha tenido el impacto, pero no lo ha tenido, porque si nos vamos un poco a las estadísticas, que... Al final ha jugado en posiciones donde justo no ha tenido el contacto. ¿Cuántas entries de CT ha sacado Brocky? Es que la única oportunidad que ha tenido de sacar kills ha sido en esta última ronda, que ha fallado tres balas. ¿Cuántos tres entries en perfectos general ha tenido Brocky? A ver. Performance. Está HLTV comprobando que no es un bot. Ya está. First kills. Cero entries de Brocky. Claro. Cero. Claro. 0-0. Pero tú lo piensas y dices 0-0, es que el que iba 7-0, mira, Rein 3-0 a Chopper, 2-0 a Patsy, 2-0 a Siren, sí. 2-0 a Dexter y una pierde con Mayu. O sea, 3-2-5 y 2-7 y 2-9. 9 rondas, tío, qué barbaridad. Y 10 en las que ha participado. Sí, es una barbaridad lo que ha jugado, sobre todo en ese terro, tío. Es que lo del terro ha sido un auténtico escándalo. Y al final, lo que te decía de Brocky, Pitu, al final es un jugador que a mí me parece muy, muy bueno, pero si tú lo piensas y dices, cero entries. Claro, cero entries en el terro es Rein y Carrigan los que todo el rato buscan. Y en el CT, si tú ves que Spirit no te juega una estándar habitual donde te está ganando medio, sino que si te das cuenta te juegan prácticamente con un juego relativamente rápido, donde enseguida te humean, te tienes que reposicionar y tal, pues al final el contacto, el AUP no lo tiene. Y yo creo que una de las esencias de Spirit es que a lo mejor anula muy bien a las AUPs. Y ya, si eres una AUP pasiva, pues directamente es que no tienes el impacto. No lo tienes y tienes que buscarlo. Y Brocky, su característica fundamental no es el buscar kills como un demonio, como si fuese Searson. Vamos a una pequeña parada, 7 minutos. Pulga, a ti te aviso, mutea el TLTS en esta pausa. Perfecto.
Nos vemos ahora en ese mapa de Dust2. Well,
Al segundo mapa, que nos vamos a ir en apenas unos instantes, dentro de 4 minutitos aproximadamente, deciros que me han pasado la foto de... Bueno, nos la han pasado por el Discord, me han pasado la foto del de la bandera española. Y también deciros que ha habido, no jaleo, pues no es jaleo, pero que Brocky le ha hecho una peineta a Reign antes de cuando ha terminado el partido. Primero lo de la foto, un segundo, ¿dónde la tengo? Vale, al final. Aquí, ahí está, Beer Samurais. Here we are, Freya. Hola. Thank you so much, first of all, to everyone in the sports palace for making the atmosphere absolutely electric during that first map. But right now I want to talk to Bruna. She's come all the way from Brazil and she was actually a pro back in the 1.6 day. So Bruna, being here right now, can you believe how far Counter-Strike has come? Actually, no, like this is my first time watching Counter-Strike, this big stage and the screen, like we were like, the skins look so good because like when we play, we use like a lower resolution so we get more FPS and we're like, whoa, does it look really this good all the time? Like we have been missing this out. So it's been like this best experience of my life. And how have you found it now that we don't have any Brazilian teams in the playoffs? What keeps you coming to the arena? Well, the energy, we are in love with the G2, guys. Also, the Vitality supporters. I cannot like believe they are awesome. So the energy, also all the Brazilians that are here, like we have been having a blast. That's what keeps us like coming. And of course, Kerrigan. We love Kerrigan. We love Kerrigan. Now, what's the one thing you want for Kerrigan? I'm sorry? What's the thing that you want most for Kerrigan? I think he deserves a major. I think he might do too. What do you think, Sports Palace? Does Kerrigan deserve a major? We've definitely got a few Kerrigan stands in the room, but right now we're going to head back to the desk. Sabe de menos estas entrevistas un poco a pie de campo. Decía lo de la bandera, que nos la han pasado por Discord del grupito que está allí, que es de UglySlumgod69. Y lo de la peineta, os voy a poner lo de la peineta, que lo tengo aquí, me la han pasado por Whisper, ¿eh? Ahí tenéis esa peineta de Brocky a Reign, obviamente en modo coña. Pero se ha quedado a gusto Brocky haciendo la peineta. No sé qué a qué vendría. Pues Reign, que hará pocos amigos, pese a haber hecho el partidazo que se ha hecho. Ya se ha muteado Pulga. Y es que este señor... Estoy muteado. Que te decía que creo que lo que le ha dicho, que creo que lo que le ha dicho es en plan, como la última ronda ha fallado todo y ha muerto y tal, la típica de vaya la que ha sido la última ronda, le ha dicho... Puede ser, pues, ojo, pues te tiene que toda sentir la pinta, un poco regular, porque... Es sin más, así que bueno, al final... A mí no me sentaría nada bien saber que casi pierdes un mapa por tu culpa y que encima te lo recuerden. Ya está ganado, pelillos. No pasa nada. No, vamos a ver, Pitu. No vamos a ser aquí delicaditos, tío. Pues si has hecho algo mal, no pasa nada. La típica bromita de vaya la que casi lías, ¿sabes? Pues no pasa nada, se dice y ya está. Le saca la peineta y si te molesta, pues le rompes el dedo. Pues nosotros que parece que entraremos ya en cualquier instante a ese mapa de Dust 2, segundo mapa de la serie. Los jugadores ya preparados para ello. Ahí vemos ese 12, ese 13, 16, perdón, del Mirage. Un Mirage que se ha quedado precioso al final. Hay una estadística. Dust 2, que no suele ser un mapa bonito, pero viendo la tensión competitiva, los clutches que hemos tenido en este Mirage, pues espero un poco de lo mismo. Sí, he visto por una estadística. ¿Quién está tirado? ¿Es Patsy? ¿Por qué hace Patsy estando en una siesta? Te decía, Pito, que viste una estadística que decía de las últimas 7 rondas, 4 han sido clutches. ¿De las últimas 7? Sí.
Pues creo que lo ha puesto. No sé si lo ha puesto así, prof. Así se hace un mapa bonito. No sé si lo ha puesto prof, creo que ha sido. Que es una peineta, un corte de manga. No sé cómo. Sacar el dedo, llamarlo. Básicamente. Buah, Chopper lo está pasando mal. Chopper está, lleva una sudada Chopper. Ya, Frankie, la pobre mujer que no la dejan salir de ahí. A Chopper me lo llevo yo un día en Ciudad Real y se me derrite. Pero siempre está igual, ¿eh? Siempre está sudando. A ver, Pitu, es lo que tiene, ¿sabes? Ya, bueno. Si tienes excesos, pues es lo que... A mí me vas a decir. A ver, lo mismo, Pitu. Por Dios. Pitu, veo partidos resubidos. ¿Qué partido crees que es el que no me puedo perder? El Ancien de ayer de Navieroy, por ejemplo. No sé, tío. Y no mucho más. Este, mira, sin duda. Escucha, 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 mira. Este es el mejor mensaje del día. Bueno, ¿de qué parte de Ciudad Real eres? Como si tuviese parte. Como si tuviese parte de la gente. Como si hubiera más de dos barrios en Ciudad Real. A ver, población Ciudad Real. Población Ciudad Real. Tío, si tiene menos habitantes que Pontevedra. Es muy pequeño. Ciudad Real es súper pequeño. Vamos, o sea, a ver. Vamos a ver. Pontevedra, 83.000 habitantes. Ciudad Real, 74.000. Por favor. Que es un barrio. Pero en el chat somos mayoría. Hay gente de Madrid para la que eso no es ni un barrio, es un. Es una parada de metro. Ay. ¿Quién va a querer vivir allí? También es verdad, también es verdad. O sea, tú, o sea, los que no seáis de España, buscad Ciudad Real en el mapa de España y mirad dónde está. O sea, no hay nada. Está cerca de Madrid, lo único, pero ya está, ya está. Las expediciones se han cerrado ya, las expediciones se han cerrado. Sin embargo, buscas Pontevedra y está el mar al lado, buscas Santander, tiene una preciosa bahía, estás al lado del mar. Pero no, Pulga vive en un lugar desértico. Bueno, desértico como el Durdos que vamos a ver ahora, ¿no? Por un poco hilar ahí con... Oh, ¡cómo hila, Pulga! ¡Cómo hila! ¡Sí, señor! Claro que sí. Y además aquí la gente también, pues ves a Miguel. Entramos ya en ese 2-2 finalmente. FaZeClan ha elegido el CT. Spirit le toca empezar del terro. No veo kit en FaZeClan. Me preocupa en un mapa como es 2-2 en el que las rotaciones suelen ser bastante largas. Y en Spirit, que ya vemos un jugador que va a asomar. No, se ha cortado al final Magis. Parece que iba a salir. Sí, no sé si es que, bueno, está esperando ahí. Va a tirar la flash. Va a salir, cuidado, Broki, que tiene aquí papelón. No querías entries, aquí la tienes, que tú la necesitas. Le está tirando flashes en las espaldas Carrigan, en ese apoyo. También está en el punto range, ya no quedan flashes en FaZeClan, solo queda un humo que tiene Twist. Broki que sufre, Broki que se tira, que se tira, Carrigan que iba a apoyar. Y Broki que ahí está, ese entry, acabando ya con la vida de Magis, echando hacia atrás poquito, sin ver a nadie. Sí, más lo ha hecho, además. Consigue salir con vida. Y Rolf que está a dos zonas a la vez. ¿Dónde está? Mirar sí, bueno. Y a mirarte. Ahora vamos a ver porque reposiciona. Cuidado que ha movido muy bien las fichas Spirit. Y solo va a haber dos jugadores en ahí. Ahí está, vamos a ver. Tiene utilidad, preparándose tiene para tiene entrar. Un humo, que van a tirar el humo uno. Ah, no, van a tirar el one way. Tiran el one way. Vamos a ver, porque aquí es papelón para Rein. Y ha muerto su apoyo, que era Carrigan. Rein se mantiene en el punto. Buena bala para acabar con Patsy. Buena bala para acabar también con Siren. Rein que empieza con la misma inercia que en el Mirage y Broki por la espalda. FaZeClan se lleva pistolas. Madre mía, la doble de Rein era muy, muy complicada porque no solo ha hecho la doble, sino que ha hecho el tiempo suficiente para que Broki vaya por detrás, cierre y al final ronda muy, muy limpia para el equipo de FaZe. Tremendo para empezar. Y esas dos balitas al final también de Broki, limpias sobre Chopper y Dexter para cerrar la ronda. Y me dicen que os informe de que en ese móvil que veíamos, que entendíamos Manu Rata o algo así, pone Maño Rata. Y que se lo diga a toda España. Maño, si estás viendo el stream, por lo que sea tus colegas que están en Amberes, te llaman Rata. Algo habrás hecho. Termina cayendo Dexter, quería buscar caer con la M4, se le ha notado, se le ha notado. 2-0 a favor de FaZeClan y le va a tocar ahora ya la compra de Spirits. Patsy que había forzado. Patsy había forzado y le han tirado una cara. Sí, parece que. Bueno,
Chopper parece que tiene la Galil, han hecho ahí un intercambio, Dexter con la Scout, que la verdad es que se la hemos visto alguna vez. La Scout da un poquito de cosa, al menos, mira que Face no tiene AUP. Vamos a ver cómo funciona aquí Dexter. Pues la cabeza de Roza está a punto de sufrir la ira de la Scout de Dexter. Que asoma ya por medio. Renta, mira, asoma por corta, acaba con Patsy. Qué partido, ¿no? ¿Cómo está jugando? O sea, lleva 7 bajas ya. Estamos en la ronda 3 y ya lleva 7 bajas. Y no terminó esta ronda. No, no, y además, rondas importantísimas, ¿no? Nada. Bueno, a ver, alguna ha sido de full eco y tal, pero. Al final, esta es una entry haciéndole el boost de corta, jugando muy, muy agresivo. Y vamos a ver, porque pelea, ¿eh? Pelea el equipo de Face. Sí, y Chopper acaba ya con Twist, que estaba buscando bajas. Rook sigue pegadito a la puerta. Los spares de Dexter, tiene que quedar una flash o algo. Y ha asomado recargando Brock y no ha llegado a tiempo para apoyar a su compañero. Un poquito de vendida. Ahí. Ah, que llevan el punto media hora Siren medido. De esto no lo había visto yo, que Siren lleva aquí media hora. Ya lo hizo en el Mirage, ¿eh? Alguna vez que se coló. Y muy bien aquí como acaba de ganar el Spirit, ¿no? Ese espacio en el momento en el que ha visto la pelea de medio. Y esto. Yo hay un kit, un hay un solo, pero es un retake en bomba de B. Yo, si guardas estas armas, la siguiente haces full buy. Yo me voy a cartar de armas. Rein será el primero en asomar por la ventana. Es que sin una flash, ¿cómo sales aquí? A la vez que cargan por puerta. Definitivamente. Carga limpia Chopper. Reina acaba con Magic. Queda solo Siren con vida. Siren mata al primero. Uno para uno. Contra el monstruo final. Contra Rein, que va por encima. Pero Siren se levanta. Y Siren le gana el uno para uno. Respira Siren. Porque lo ha sacado de milagro. Dice que sí, pero le ha ido de un pelo. Maño rata. Maño rata. Ahora sí que se ha visto. Maño rata. Y ha dicho Jorge Laoz en el chat que el maño es él. Jorge, ¿qué has hecho? Jorge, ¿qué has hecho? Se le ha complicado la ronda mucho más de lo que yo pensaba, la verdad. No, no esperaba yo tanta complicación, pero bueno, al final Spirit la termina ganando. Es verdad que económicamente se le complica muchísimo. Y vamos a ver, ¿eh? Ahí, Carrigan con la Scout. Ha piqueado medio ya, ¿eh? Se ha ido prácticamente a su spawn. El timing es malo. Ha perdido ya toda la parte de oscuro, que es justo cuando aparecían los jugadores de Spirit. Y dice Jorge que él no ha hecho nada. Que, bueno, pues Jorge, no sé. Digamos que tienes un amigo que te ha llamado rata delante de miles de personas. De cientos de miles de personas, tú sabrás qué hacer. Jorge, rata. A ver esta defensa en B, en la que solo hay dos jugadores defendiendo y uno de ellos es la Scout de Carrigan, que ya ha tagueado a dos jugadores y los de oscuro no terminan de entrar. Y Patsy muere en el humo. Se les está complicando una barbaridad. Chopper se va de ahí antes de que le rusen. Vamos a ver, para la ronda, fíjate, Spirit otra vez que no tiene nada de control, de larga ni nada por el estilo, pero ejecutan. Vale, el molo. El molo se ha quedado corto. El molo se ha quedado corto. Se está quemando Rob. Se ha quedado a 14 puntos de vida. Y ahora se van. Vamos a ver Brock, que tiene una posición privilegiada, pero que le pueden tradear muy, muy fácil. Ese es el problema que va a tener. Pero no le tradean. ¡Oh, el triple! ¿Cómo estás, soy pulga? ¿Cómo estás, soy pulga? Pulga se está ganando el cariño de todo Face Clan. Primera pausa de Spirit. Tío, que no le tradea a nadie. Que ha matado. Joder, pensaba que se iban a esperar que hubiese un tío por ahí. Ay, Dios mío. Triple baja, la última un poquito en extremis. Pero ya están las tres que ha firmado Brocky. El que todavía no se ha estrenado en el encuentro es Roth, tampoco Magis. Lo de Roth me preocupa menos porque Rein ya lleva 8, pero Spirit tiene que despertar también. No, además ha salido con el mullo, tío, un poco. Raro, la verdad. Pulga, cállate ya. Madre mía, tanto fake. Los fans de Spirit, Pulga, que obviamente los de Face los tienes encantados, los de Spirit. No, está claro. Pulga me parece un tipazo, porque no le conoces, Mati. No te preocupes. A ver. Porque no lo aguantas todos los días. Otra vez, un jugador adelantado en medio. Económicamente está fatal. Una Scout y esta vez son Brock y Brocky, la pareja del Báltico, como les llamaba ayer Got. Quien cada uno hace una baja. Ve Brocky un jugador saltar, va a mirar la zona de Tommy, donde acaba con Magis, le ha dado headshot atravesado. Tira el molo cerca para evitar que le pushe, limpia todo.
4 para 2, muy muy complicado para Spirit, que le empieza otra vez este mapa, empieza... Claro, es que la única ronda que sacas, la sacas con un único jugador con vida, con ese clutch de Sairo. La MP9 de Carrigan, que además se va a llevar un poquito de dinero, Chopper es el último con vida, acaba de recuperar la M4 de Rob. Y ya está Carro Pistola, que va a recuperar la M4 y además de baja con la SMG. Le sale de 10 a Carrigan. Cuarta de FaceClan. Veremos ahora esa pausa de Spirit de que ha valido rank full buy los rusos. Pachi otra vez sin dinero. ¿Otra vez que va a haber una scout en Dexter o qué? Pues vamos a verlo. Yo creo que a Dexter le vayas dando solo scouts y tal no es quizá la mejor opción. Ahora dicho esto, pues meterá 3 mochas y dirá que no sé qué, bla, bla, bla. Pero... Mira, VP. Le han tirado VP ya para esta ronda. Y Spirit que se vuelve a olvidar por completo de la bomba de A, dirigiéndose los 5 juntos hacia el side B, donde solo defiende Twist en este momento. Puede ser que Spirit haya visto demasiada presencia en medio en rondas anteriores y intuyan que el DB puede estar solo. Tío, es que el Spirit está atacando larga. Es que no, el de larga está a placer. Una vez, en ronda de pistolas. Una vez. Twist que se defiende. Twist que cae a manos de Magi. Rob que con el AWP acaba con Side en el doble WP que tiene esta ronda FaceClan. Tanto Rob como Brocky. Rob que sigue probando fortuna entre los humos, entre las puertas, atravesando sin hacer siquiera un mísero punto de daño. La bomba ya ha sido plantada. Se lo tiene que pensar Face a la hora de hacer el retake. Quizás dependa un poco de lo que haga Carrigan llegando por oscuro. Sí, set de utilidad a tope que tiene. A ver. Nada. Ahora ya no. Ahora sí que lo tienes muy, muy complicado, se van a guardar, efectivamente. Yo creo que es la mejor opción, además no tiene demasiada pasta. Y bueno, pues ronda para Spirit, lo que digo. Al final es que Spirit hace un CS que no es muy de jugar estándar. Marca muchas veces cosas de base que yo no soy... O sea, mucha gente dice, va, marcar de base, bla, 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 bla. Tío, marcar de base igual de válido que no. Tienes un estudio del rival. Sabes a lo mejor que Faces te está jugando con un tío solo B, le explotas. En este caso le terminas lo terminas ganando el punto y sabes que además el punto de B es muy, muy difícil de hacer el retake. Bueno, pues ronda que sube a tu marcador. Vale, os voy avisando a todos, de acuerdo. Nos dicen que si el Spirit Face termina 2-0 o relativamente temprano, ¿vale? El siguiente partido, el de Navi, al igual que ayer, puede empezar a las 7:30. Wow. Por si acaso alguno, para que no llegue tarde al segundo partido, lo que sea. Y como siempre, mínimo una hora, desde que acaba un partido hasta que empieza el siguiente. Bueno, y al final, primera kill que saca siendo muy, muy agresivo Rob. Está Miles mirando a ver si le pushea, incluso si ver si se le metió a la izquierda, que no lo ha hecho. Y duelo importante. Y lo que te digo, sigue sin tocar especialmente Speed o echando para atrás mucho a la gente de la zona de largo. Han conseguido la primera de las bajas, pero como tú dices, ahí están aguantando larga los tíos. Carrigan no se mueve, encima está Rein en antiflash por si hubiera que echar un cable. Spirit que en esta ronda no tiene tan claro hacia dónde dirigirse, siguen todos de estándar. La C4 la mantiene en la parte de Zombie Dexter. Veremos si Magi se aventura a hacer presión en larga. Le está esperando con los brazos abiertos Carrigan. Abiertos. Porque por la, no. La presión ahora empieza en B. Es que no tiene. Mira, Spirit no ha metido presión en corta. Todavía. Fíjate que ahora está empezando a tirar face utilidad en la zona de corta. Y Brocky todavía tiene un molo. Está complicado. Está jugando un poquito ramplón. Que el molly de Brocky, cuando queden 10, 15, 20 segundos, ahí está. Molly claro, para tira corta. El molo y además fíjate dónde está Carrigan, que se ha ido de larga porque tiene flashes de apoyo. Es verdad que le pueden pillar al timing, pero cuidado. Siren será el que intenta. Les quedan 10 segundos. A guardar. Ahí Spirit. Está muy bien jugado por parte de FaZe. Fíjate cómo Carrigan aguanta larga. Y en un momento determinado sabe que se tiene que ir para atrás porque sabe que ya, si le atacan la mayoría por larga, saben que plantar no llega ni siquiera prácticamente. Y lo que hace es se reposiciona. Fíjate cómo le ha tirado 2 flashes instant a los jugadores que estaban en rampa. Y en el momento en el que no han visto nada, pues ha jugado perfectamente a placer. De libro, cómo ha defendido FaZe y muy atascado Spirit. Tiene que, lo que te digo, tiene que un poco morder más.
No es el Spirit que estamos viendo siempre. También quiere morder Face, ¿eh? Mira esta ronda que van hasta tres jugadores en la toma de larga. Pachi flasheado, claro. El de azul que cae, el apoyo también. Ya son dos de Spirit en la entrada por larga. Mira, uno que acierto, Pitu. Uno que acierto, coño. Ahora la gente, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde están los haters de Pulga ahora? Ahora están los haters, ¿eh? Y mira, otro jugador que se va por info, más Brocky también cae. Señor Twist tiene que salvar como sea. Y otra info que os doy de PGL, esta ya solo una parte de info. Pronto sabréis cositas del showmatch de mañana. Mañana habrá showmatch, recordad, a las 6 de la tarde. A las 8 es la gran final. Y tendré que anunciar yo también el caster del showmatch, que es esta sin anunciar. Sí, no se sabe. No, es esta sin anunciar. Lo sé yo. Yo creo que lo sabes tú y la mitad del chat. Ah, perfecto. Lo que no sé es... Mira, eso sí que no lo sé. Si va a ser Tuscan. Diría que la idea es que no. Me parece que va a ser un mapa del map pool actual. O eso fue lo que nos dijeron hace días. Hace días. Tío, yo creo que... A ver, si hacen lo de Tuscan, a mí me parece que se sacan la polla. Ya. Porque... yo creo que... Es un poco como involucrar... O sea, que el competitivo y el juego va un poco por el mismo sitio, ¿sabes? Que muchas veces, ya sabes cómo es el CS, que no están así. Y entonces yo creo que es un momento muy bien, muy bueno para sacar un mapa como Tuscan, sin duda. He preguntado. ¿Has leído por Twitter que Valve va a anunciar algo sobre el futuro del CS? A ver. ¡Ay! Os estáis estampando un meme del año 2018 con lo de Valve va a anunciar algo después del CS, que lo sepáis. Del 2017 o 2016, no me acuerdo. Creo que fue Fizz, que lo confirme Morty, quien puso un tuit en aquella época. En el Major de Faceit fue. Creo que fue el Major de Faceit. Puso un tuit, por poner, de que se iba a anunciar algo muy importante para el CS justo cuando terminara el Major y demás. Se hizo super meme, no sé cuantísimos mil retweets. Y ahora es costumbre todos los Majors ponerlo. Faceit Major 2018, estábamos Norse, Tupper, Fizz y yo. Es un meme. Se orienta el equipo de Spirit. La disposición, Pitu, muy parecida a la de antes. Fíjate, lo que pasa es que en este caso está Carrigan, es el que está dentro de punto. Tiene un humo que todavía no lo ha gastado. Lo gasta ahora. ¡Uy, qué bien, Carrigan! Carrigan haciendo la del humo. Carrigan haciendo la defensa cerca del humo. Pero tú has estado, perdón, Valles, has estado rápido. Con el AWP queda un jugador defendiendo. Brocky al cruce y llega ya por la espalda. ¡Mira dónde está! ¡Ay, pincho, qué cerca ha estado! Se ha colado Chopper, pero es un 2 para 3. La bomba la tiene el de punto. Pues que se termina por saltar el humo. Y el último Chopper que ya cae 6 a 3 a favor de FaZe. Oh, me gustaría ver este partido repetido para ver todas las veces que ha tirado el doble humo Spirit en la zona de Escas. ¿Qué tiempo de reacción ha tenido FaZe a la hora de ganar espacio? Porque ha sido brutal, ¿eh? Y aquí, bueno, haciendo el one way rob que termina haciendo el duelo. Y es que jugar un 5 para 4 en este nuevo Dur 2 con toda esta zona de medio que al CT le resulta más fácil ganarlo es tarea muy, muy complicada. Muy agresivo, rob. Otra vez por medio un jugador de FaZe Clan buscando la primera de las bajas. Lo hemos visto ya en jugadores como Carrigan, lo hemos visto también jugadores como Rein. Pues ahora le toca el turno a Roth, el cual ha sido baiteado. Y aunque Pat se acaba con Roth, el segundo WP estaba en la zona de corta. Igualmente esto beneficia a Spirit poniendo el 4 para 4. ¡Oh! ¿A dónde vas a ir, en? Que ha intentado romper en B y estaba atento Twist. Ha visto que había utilidad medio e intenta hacer la de la ronda que han ganado, la del 4-1 esa que se ha colado. Y bueno, pues al final no le ha salido. Twist, fíjate, jugando muy, muy agresivo en el humo. Y se va ¿cómo a pasar el humo y no lo ha llegado a ver, Magis? ¡No lo ha llegado a ver! Y mira cómo le baitean encima con ese humo a la espalda. Por si algún jugador de Spirit está en túnel, que lo oiga bien. Twist que sigue recorriendo metros. Twist que se va a encontrar los jugadores de corta. Collejita para Magis. El C4 está en corta. Y el otro, que es Dexter, con el AWP todavía en top mid.
Sí, y fíjate, no se llena de ansia, saca el kill, se va para atrás, tiene todo el control de B, 4 para 2, muy serio face. Vaya murito que está poniendo el combinado internacional. Veremos si Dexter y Chopper deciden salvar o jugar la ronda. Flash para medio, Brocky ni quita la mira, ni se aparta. No hay miedo a la muerte. Y se tienen que ir a guardar otra vez, parece. Estas guardadas, además, Piti, tienen un problema. Y eso económicamente te desequilibran mucho. Porque, claro, ahora dices, me están reventando cuando tengo full armas. Vale, guardo dos. Esa gente no tiene bonus. ¿Qué hago? ¿Se quedan unos con pasta y otros sin? O como tengo el bonus máximo y tengo 3-4, compro. Pero es que voy a comprar Galils. Es un 7-3. Igual te compensa forzar también. Claro. Económicamente, FaZe tampoco es que esté especialmente bollante, pero yo qué sé. No, no estoy viendo muchas soluciones, ¿no? Por parte de Team Spirit, perdón. Muchas gracias a todos que habéis superado la barrera de los 2.300 subs. ¿Eh? Y eso es parte de todos, también de toda la comunidad. Muchas gracias de verdad por el apoyo al canal, al Major y a toda la gente, en serio. Muchas gracias. Han decidido hacer eco, Pulga. Patsy se queda con 2.200. Es que no han comprado ni los que llevaban. No, pero a ver, que se queden con ese dinero tampoco pasan. ¡Oibo! Espera que la eco. Espérate a la eco. Ren que defiende. Buena tapa sobre Patsy. Se tiene que abrir un rifle, no una Glock. El de la Glock pasa baiteando y el del rifle hace la baja. Una flash para que se cuele un jugador en punto. El Rob que lo busca. Pero Rob es eliminado con un doble casco de Glock de Magis. Entran en el punto de ver la ronda que era eco. Bueno, vaya ronda patrocinada por la bala que mete Chopper, ¿eh? Chopper Salvador. Qué fácil, parece que de repente es fácil ganar ronda. También te digo, Pitu, reconóceme. Si Spirit tiene que depender de que Chopper haga esto, tiene un problema. También te lo digo, ¿eh? Spirit no puede depender de que Chopper mete una bala. Y menos Chopper. Por eso te digo, hablo de Chopper. Estamos aquí hablando de Chopper. Chopper está fragueando en Spirit. Pues eso. Guau, qué bonito está el estadio. Está lleno. Hay una foto. ¿Has visto la foto que hay de HLTV? De la PASO. ¿De hoy dices? Sí, está. A ver, creo que es esta. HLTV. Te la paso por TS. La paso por TS. Aquí. Guau, qué fotón. Lo voy a poner rápido para que lo veáis. Mirad qué foto, ¿eh? Está hasta la bandera. Ah, es increíble. Y estamos en semis. Para la final no va a haber más gente, Pulga, no caben. ¿Eh? Para la final no creo que haya más gente, no caben. Y tú, y si algo te funciona, pues a lo mejor hay que repetirlo. Y van a volver a ver. Caen las clases. No, cancelan, ¿eh? Cancelan. No hay entry, cancelamos. Nada. El primer kill de Rob marca mucho la situación y nada, se tiene que reposicionar. 4 para 5 para Spirit. Y tienen que volver a ganar todo el mapa. Van a tardar un ratito. Chopper está mirando la salida de dobles. FaceClan que no ha rotado. Al haber una primera baja y al ver que Spirit no han entrado del todo, se han mantenido en sus posiciones, no hay una sobrerotación. Y aunque defienden atrás en la mayoría de los puntos, Carrigan sigue jugando cómodo en larga. Excepto la ronda aquella que fue Spirit con toda la bomba de A. El resto, bastante cómodo. Buena la plaza, sale limpia Rey, que sin problemas acaba con Patsy ya. Y ahora Brocky también gana un poquito de posición. Lo está haciendo, es que está jugando muy bien. Igualmente, mapa que es relativamente CT. Cuando tú ves las estadísticas de Spirit en la OCT, también dan miedo, ¿eh? O sea que. No está todo perdido. Y no le queda utilidad a FaceClan en esta ronda. Estamos hablando de que no está todo perdido. Si Magis abre el contact y consigue acabar con Twist, a ver cómo te hace este retake face. Mira. Se ha puesto Magis a esquivar una flash. Una flash inexistente porque no hay utilidad prácticamente ninguno de los dos equipos. Rein sobre Dexter, la bomba tomada, el humo importante para las puertas para poder plantar. Y aunque estés en superioridad, tienes que retomar la bomba más difícil del CS. Magis que acaba con Carrigan. Es que es un 2 para 3. Ni siquiera hay un kit.
Y Carrigan ahora mismo aquí, que fíjate, juega muy muy rápido pensando que van a estar los dos en punto. Se ha reposicionado muy bien Magis. Y cuidado, ¿eh? ¿Qué dices tú? Vaya chopper la primera. Magis se abre, acaba con Rob, también acaba con Brocky. Es un uno para uno. Magis que huye, Magis que corre. La bomba está plantada para él. Rey que no tiene kit, va del tirón, está desactivando. Magis que empieza a correr, Magis que se va a abrir. Rey que se sube, pero le da igual a Magis. Acaban de levantar un 2 para 4 para sumar una ronda más Spirit. Se ha quedado ahí en la esquina Quiz sin apoyo, y le han hecho el contact y se lo han comido, ¿eh? Bueno, y justo además es que el timing es terrible. Yo creo que Quiz ha escuchado pasos y ha dicho aquí va a caer una flash antes de que entre. Ha sido un ace, ¿eh? ¿Ha sido ace? Ace. Sí. Ha sido ace de Magis, es correcto. Ha sido ace de Magis. Primera ace, sí, de los el entry. Ha matado. Sí, 100%. Lo estoy buscando. Sí, el último ace fue en el G2 contra Furia, que se lo hizo Castellano. FaceClan que pasa ahora por una eco. No tenían prácticamente dinero los utilidades en la ronda anterior. Pues con más razón todavía. Hablabas tú antes del lado Z de Spirit. Se pueden llevar 6 del terro ya. Sí, que no está mal. Que no estamos tan mal. ¿Qué se dice, Pito? Esta vez la entrada vuelve a ser por corta. Sienta el primero Rain. Devuelve Chopper, la bala del noruego era buena. La USP de Twist que le da doble casco a Siren. Y Magis que los va a ver en fila los últimos. Rondita de Spirit. El 2-2 empieza a pintar feo para Face con lo bien que empezaba. Se lo está pasando bien Spirit, esto es importante. Sí, se les ve contentos. Y sobre todo, Pitu, lo que estamos viendo es cómo tú, a ti te dicen que tienes un equipo que está defendiendo la bomba de B, Robz y Twist, y dices, no entras ni de coña. Pero están teniendo un agujero importante. Carencias, problemas en B. Y vuelve Spirit a tomar la zona de larga. La última vez que lo hicieron de esta forma le salió bien. Esta vez Reina ha estado acertado con la baja de Chopper, pero Siren está colado. Hace falta un molly para sacarlo de ahí. O un buen spray de Carrigan y que Siren la líe. Eso también sirve. Oy. Bueno, al final la ronda esta se ha acabado rápido porque encima le han hecho un doble push. Parece en la zona de B, han matado al jugador y al final se queda solo Magis contra el mundo, que ha hecho unos rondones, pero creo que aquí ya es pedirle demasiado. ¿O no? Que yo, total. Uy. No, yo ya no digo nada. Y de fuera que la camiseta de Chop está ya para exprimir. ¿Sabes lo que es lo mejor, tío? He cagado a la gente del chat. Se han cagado. ¿Cómo te gusta, eh? Ha habido, de repente, el chat se ha parado. Se han cagado, eh. Cuidado que Pulga ha dicho que no se va a hacer la ronda. No voy a escribir y voy a estar atento al 1 para 5. Se la ha puesto el culo como un tambor, tío. ¿No había escuchado nunca esa frase? ¿No? No. Joder. Y mira que trabajó rodeado de tambores y cajas muchos años. Tío, pero no sé, es evidente, ¿eh? El otro día dije una chat que me encantó, ¿eh? Que es la de más nervioso que Pinocho. Sí, esa joda. Vuelve Spirit a la zona de larga una vez más. Fijaos todavía en la posición de Patsy, que está con su Tech 9 en el punto de B. ¿Cómo aprovecha la gente los silencios para gritar? Para lanzar sus mensajes. Como ayer, un tonto lava que gritó Bowen. Menos mal que por un tonto no lo va a escuchar nadie de ningún jugador. Pero espero que lo sacaran a patadas del estadio a ese. Vamos a ver, acaba de ver Carrigan. Siempre Carrigan buscando información. Es que no le cuesta absolutamente nada. A Rain lo siguen anclando por ahí para evitar. Es capaz de moverse. Se ha ido. Sí, se ha pirado sin flash ni nada. Sí, ahora lo que pasa es que vamos a ver cómo reposiciona Face, que solo tiene a Twist en la zona de B. Una vez que más. Un poquito más apoyo. Se van a ir a por B y es que es un 3 para 1, ¿eh? 37 segundos. A ver si esta vez Twist está acertado. Si no te... Dexter sigue buscando. ¿Twist dónde? A Rey. Twist está. Vale, te iba a decir. Está en una posición un poco. Uf. Es que además no tiene apoyo. Tienen que entrar Rob, solo 3. No tiene. Eso flash. Va a ser lo malo. Twist ya envía al primero, al segundo y al tercero. Lo deja temblando. Tapita en la cabeza, cerrando Brocky. Ronda que se lleva Face Clan 9 únicamente al cambio de lado. Podrían haber sido más. Vimos que Carrigan cambia los papeles. Toca sacarlos del bando de oro.
Bueno, pues se ha colocado en esa, en ese off-angle y la verdad es que tremendo. Hombre, no tenía apoyos. Chavales, no tenía apoyos. No digáis nada, no tenía apoyos. No le hace falta apoyos, ha estado muy acertado. Ha estado brutal. Aquí lo vamos a ver. Verá que es una pose muy perry, la verdad. Y luego es que ha metido una manguera increíble. Y que los dos primeros se la han puesto casi en fila. Tampoco te, es que no te esperas ese ángulo, ¿no? No hay gente que dice, fíjate, dice cómo se abren así y tal. Izquierda. Duales para Patsy, duales para Dexter, los dos con chaleco. Chopper con una flash, nadie tiene kit y de paseo Dexter ya por oscuro a limpiar. Ahora ya shifteando, Twist está controlando que no hagan precisamente esto, pero sin llegar a meterse en peligro. Está esto tenso. A ver si deciden limpiar los túneles. Patsy se queda anti-flash y es Dexter el que juega. Limpiar, limpiar ahí es muy complicado porque tienes dos ángulos que limpiar que son igualmente peligrosos. Entonces yo creo que es muy, muy complicado. Vamos a ver porque ahora sí hay duelo. Si tiene que esconder Dexter. No puede perder un duelo ese chaleco. Y Face que sabe que con un jugador ahí puede que sean dos y que es muy difícil entrar por, eso, por ese pasillito. Puedes ganar, puedes intentar ganar medio, pero está claro que no lo, no lo están considerando como, como opción. Y se está yendo para la zona de A. Se va a ir para la zona de A. Ver Siren, que está en coche. Ve que haría el primero de los humos. Carrigan, que no limpiaba bien. Lo intentaba. Siren quedándose sin balas. Siren que tiene que recargar. Le dan tiempo. ¡Le han dejado recargar! ¡Le han dejado recargar! ¡Tres de Siren! Y cascazo para Rozo, uno de vida. A uno de vida. Las pistolas van a caer del lado de Spirit, sumando a la séptima, quedándose a dos de Face. He dicho que, bueno, vamos a ver ahora, porque ya te digo que estadísticamente Spirit tiene un lado CT muy, muy fuerte. Y al final es que es eso, es que el cambio que hubo en el mapa ha favorecido evidentemente de que el CT se pueda meter con cierta libertad para oscuro bajo, etcétera, etcétera. Así que cuidadito. No sé cuánta vida se ha quedado Siren, pero estaba rojo ya, ¿eh? Sí, 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 le han dado, no sé cuántas balas han dado, pero al final. Y Carrigan no le ha dado a Dexter, ¿eh? No, se ha comprado. Sí, sí, le ha dado, le ha dejado 49. Se ha comprado Carrigan una Scout Hero. El resto es una full eco. Ronda que, exceptuando que Carrigan quite algún arma con esa Scout, debería ser casi de transición. Rein juega con los humos. Parece que Carrigan ancla corta en el durante y va a ser entrada por corta, supongo, con Rin quedándose en medio a ver si sorprende a alguien. A tres de vida, dicen que se había quedado, muchas gracias. Ahí está, es scout de Carrigan. A ver si encuentra una chinchetita, vuelve a asomar, esquiva la piña que apenas le ha rascado 9 puntos de vida. También presiona a Rin en el punto de B, Carrigan muere con él la scout, una scout que coge Broke ahora. Y Pasi no tiene miedo, está buscando un poquito. Chopper que se abre, dinero, 1, 2, 3, Broky quita un arma, le hace 4 caídas, Chopper se va, no quiere saber nada, le hace el relevo. Un jugador con la fama, es Siren, si no me equivoco, y este es el que cierra, octava para Spirit, llegar a la primera compra de Face. Bueno, ha perdido un jugador, pero a cambio ha hecho un bonus bastante grande, porque ha hecho triple kill Chopper, que no está nada mal. Así que lo comió por lo servido, va a tener ahora compra los dos equipos y dinero Spirit para que se pierda esta un poquito más. Así que vamos a ver qué propone Face, porque recordamos que en el primer partido, cuando Face empezó a atacar con armas, ha sido muy, muy difícil de parar, ¿eh? Recordamos el Mirage que ha sido increíble cómo han empezado el equipo el combinado internacional. Pues a ver con esta primera compra, si están igual o no. Carrigan con una MAC-10, que era el que compraron la Scout en la ronda anterior. Vemos que Twist se ha ido a controlar dobles, pero que Face tiene una disposición bastante clara de acabar en vez. Sí, totalmente. Es verdad que, a diferencia de lo que hacía Spirit, sí que dejan descolgado un jugador en A en el caso de que vean algún push o lo que sea. Oye, yo sé que en mi chat normalmente se habla de todo, no en días como hoy, que somos muchos, pero ¿alguien me explica por qué en mitad de una semifinal de Major hay gente diciendo lo que ha comido? 7.000 personas y hay unas 20-30 hablando de lo que han comido.
entrar en el punto de Carrigan, Dios, con esa Bakuten como agorrada Siren del Bofa. Quiere hacer lo propio con Chopper, lo va a conseguir. No se va a subir la ventana porque está solo 10 de vida. Tengo el mejor chat del mundo. Y Carrigan, la mejor Bakuten del mundo. 3 para 3, ¿eh? Y mira dónde está Dexter. Y mira la utilidad, ¿eh? Tres humos y flashes. Pero está Dexter muy lejos, Twist está muy cerca. Twist que ya está, lo tira la mira en la cabeza de Magis y de Patsy. Y Dexter, que aquí estaba lejos, a guardar. Y Pito, hablabas de comida. Mientras que no te diga que ha comido un bocadillo de Chopper, no pasa nada. Ya tardabas. Tardabas en hacer un chiste, ¿eh? Llevabas desde el Mirage sin hacer uno. Ah, es que es una semifinal de Major, tío. Te estás controlando, ¿no? Pues yo un sándwich de jamón y queso para los interesados. Yo en estos días no soy capaz de comer. SD4 que explosiona, la ronda que sube para FaZe Clan, empiezan fuerte en el terror. Igualmente, aquí ya te digo que está bastante. Que en, por parte de FaZe, el hecho de tomar ciertos riesgos en este caso por parte de Twist, que estaba ganando información, era necesario porque lo que te digo, si te embotellas en el punto con tanta utilidad que sabes que puede tener. ¿Por qué sabes que tiene utilidad? Porque no ha pasado tiempo de ronda y sabes que no han tenido el desgaste, ¿no?, de hacer una ronda lenta, donde sabes que están tirando humo escas y que están. Lo que sea una guerra de desgaste, ¿no? Pues no es el caso. Podemos hablar también del entry de Carrigan, por favor, para Bakuten. Espectacular, tío. ¿Cómo se ha movido? Ese movimiento, no es fácil. Efectivamente, ese movimiento que ha hecho. ¿Cómo se ha movido, tío, amigo Carro Pistola? ¡Qué belleza! Está mecanizado totalmente y es lo que te digo. Es el movimiento que tienes que hacer para limpiar y observar, ¿no?, dónde, cuál puede ser la disposición del rival. No se puede hacer más. Yo solo pido un tercer mapa y que gane Face. A mí me gustaría tercer mapa porque creo que Spirit se lo merece y porque creo que la gente que está viendo el pedazo de espectáculo que estamos viendo en estas semifinales también se lo merece, honestamente. Tanto el Mirage como el Mirage acabó, bueno, empezó y acabó precioso, ¿eh? Yo disfruté el Mirage entero. Obviamente el final, muy, muy bonito, que tú comentabas, de 4 clutches en 7 rondas, ya lo mejoró de todo. ¡Ay, las duales! ¡Qué cerquita han estado! Y Dexter ha estado también cerca, pero de morir. A usted, mira, que se ha quedado. Rey, que sorprende a Patsy. Quiere anotar una ronda más FaZe Clan. Una ronda que era Echo de Spirit y en la que ya tienen B a placer. A volver a guardar. El movimiento está claro. Cuidado, porque lo único es que el humo no tapa del todo. Ha pasado por encima, perfecto. Y te decía que aquí está claro, ¿no? Sabes que ese con más AUP que guardas, el momento en el que ves el AUP en un determinado sitio, que lo han visto en larga, reacción instantánea para la zona de medio B. Y bueno, pues al final son y de lo que era básicos, una eco, ¿no? Estás volviendo a guardar el AVP y llevando tu naka. Pues ya, pero al final, ahora mismo, Face, o sea, quiero decir, yo siempre digo, las rondas donde hay una AUP, potencialmente, como tú juegues lento y tal, el AUP te puede destrozar, ¿eh? Es que te puede destrozar. Entonces, más vale lo o sea, yo creo que está bien. Los dos equipos creo que se pueden quedar contentos, ¿no? Dexter mantiene el AUP, Chopper, yo creo que se queda más contento, adquiere de manera gratuita una AK y FaZe se lleva su ronda también con cierta holgura económica. Así que tendrán los dos equipos la mano y se sigue el partido. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? La gente es enorme, tío. La gente es enorme, de verdad. Yo lo que siempre me preguntaba es, entiendo que espero que la gente sea gente de allí, pero te imaginas, o sea, imagínate que metes eso, tío, en un avión. ¡Uy, Pachi! Pulga, eso funciona con aire, es inflable, ocupa nada y menos. Bueno, ya, pero hay que doblarlo todo. Pero que no ocupa nada, yo tengo un disfraz de esos, de inflables. Sí, póntelo. A saber dónde está, tengo una foto por ahí hace un montón de por años. Por favor, o sea, esas cosas no se dicen. Era un disfraz en el que, estás en un caballo. Bueno, de tipo caballo, así con las patas para arriba y tus piernas son los pies del caballo. No es inflable, no ocupa nada. Caballo. Los de la esquina están teniendo un timing todos del averno. Esta vez Siren ha estado bien. Piqueaba a Patsy, se lo limpia Roth. Se lo ha olido Roth, ¿eh? Y Siren quería salir de ahí antes de que lo sacaran. Ya está. FaZe tiene otra vez B. A volver a guardar Dexter. Dexter, amigo, se te está quedando una cara de Jaime en este Dur 2. Oh,
A ver, el movimiento que ha hecho. El movimiento que. Que ha hecho el AUP, que era Apache, creo que era bueno. Al final era lo que tenía que hacer. Pero claro. Luego Siren se ha quedado vendido. O asomas con tu compañero y te la juegas. En el momento en el que mete el tiro tal. O si no, es que estás muy jodido. Luego ha intentado salir de ahí con una flash que ha sido terrible y se le ha complicado mucho. Está guardando Spirit. Creo que Spirit va a poder comprar. Dexter puede tirar un arma, dos si me apuras. Yo creo que sí que compra todavía, que siguen dentro, pero se les agotan las opciones. Claro, pero sí, está claro. Pero al final el problema que tú tienes es que FaZe cada vez va guardando, si te das cuenta, 3, 3, 2, 3, 4. Y yo qué sé, ellos están teniendo muchísima economía y tú ya estás perdiendo lo que dices tú. El margen de error tuyo es mucho peor. Táctica, por cierto, por parte de Spirit. Y o sea, ya te digo, pinta feo. Pinta feo. Fíjate, dice solo un pequeño detalle, dice Mascado, dice, no entiendo el timing tan perfecto de Red, justo mirarle con el AUP. Verdad que el timing ha sido muy tal, pero yo creo que lo que ocurre es, primero, que quizá lo vea, y segundo, se huele de que si el tío no sale es porque viene un apoyo y no puede seguir anclando a la derecha, tío, o sea, la izquierda tiene que anclar a la derecha. Yo es lo que creo que se ha movido, ¿sabes? Y además lo he dicho, que sabe que si se quedaba ahí estaba condenado. Sí. Ahí llega esa compra que comentábamos de Spirit, AWP para Dexter, que ha salvado, que ha tirado un par de armas, una FAMAS en Chopper, M4s en el resto. Puede ser la última oportunidad de Spirit de mantenerse con vida en este Major. Sí, y lo va a hacer ya con Roth, fíjate, infiltrándose en la zona de medio. Esto hace muchísimo daño, fíjate la utilidad. En el momento en el que tú tires ahí un humo CT, generas mucho caos, ¿eh? Porque no tienes control de escas, no tiene control de nada ahora mismo Spirit. Solo de largo. Carrigan ha tirado Molly corta para que mientras ellos trabajan en medio, nadie les pueda tocar las narices. Ahí vemos tanto a Roth como a Twist. Ojo, Twist que va con el C4, los dos humos que van a caer, ya tanto está. El de arriba como el de abajo. ¿Mal humo? Y para cuando Patsy defienda. Nada. Cuando Patsy lo ha tirado y ahora demasiado tarde, se vuelven a echar encima de la bomba de B, defendiendo Chopper, que es el que mata al primero. Quien da casco al segundo, Siren, que se acaba de delatar con ese disparo. Tiene un hombre en la puerta, no termina de encontrarlo. Ahora sí, y se va a meter en el punto. Está hablando con el TS, pidiendo ayuda, toda la ayuda posible. Entra Carrigan con una flash, se le complica la ronda a Face Clan. 2-2, la bomba caída en B y los dos restantes en medio. Tiene tiempo y el problema es que Dexter ahora mismo está muy condicionado y piensa que no puede pasar, tiene que hacer algo y Siren aquí se tiene que convertir en el héroe. Siren tiene que hacerse el 4K en esta ronda. ¡Ay, no va a ser solo una! ¡AVP contra AVP! ¡No! Cambia por una K47, Brocky. Nos va a dejar sin el espectáculo. Creo que le han llegado a ver el juego, Brocky. Cambia por la AVP de nuevo. ¡AVP contra AVP! Mecano haría una canción de esto. Le está abriendo despacio. ¡Asoma de este! Los dos fallan el disparo. Brocky coge la C4, la planta del tirón. Bomba plantada, el tiempo que corre en contra de Brocky. Brocky mirando la ventana. ¡El cañón cómo lo ha visto! Va, necesitaba esto Spirit y se lo acaba de dar Dexter. El humo de Brocky que se ha quedado fatal. Lo ha hecho muy bien en el tema del movimiento. Y fíjate que yo pensaba que Brocky tenía la ventaja porque, claro, ha escuchado, ¿no?, el scope y sabía que estaba ahí. Pero se ha abierto hacia el lado que en teoría es más evidente para Dexter. Free kill para él y al final lo que hablábamos, Pitu, problema de esto. Tú has estado comprando constantemente, ¿no? Ganas una ronda, pierdes un bonus, pero es que vamos a ver con qué juega Spirit. Podemos volver a hablar de que Dexter vuelve a salvar el AVP también, como han dicho en el chat. Hoy Rain se va a meter en problemas, hay dos jugadores esperándole. Fiesta de bienvenida, faltaba el confeti, pero muere Rain. Más de Chopper, sí. Dexter que limpia a Brocky, Spirit quedó paso adelante en esta ronda. Esto es lo que necesitaba. Esto es lo que necesitaba. En todos los sitios. Queda Carrigan solo. El AVP de Dexter que es inmortal. Lo menos 4 o 5 rondas lleva ya con ese AVP. Siren cerrando 12 a 10 dobles dígitos de Spirit. Se estampa Face Clan en esta ronda número 22. Sí, bueno, se estampa gracias a un movimiento con muchísimo riesgo y con muchísimo valor. Por parte de Spirit, ahí está, harto haciéndose una foto, sin uno, pum. Gente con cámaras analógicas en un Major de CSGO. Ya.
Bueno, esa gente es la que juega todavía a resolución de 640x480 y está a gusto. O sea, que tú no te preocupes. Y se compra la 3080. Sí, sí, sí. Eso es. La misma gente. Vuelve a comprar carga en una scout, el resto harán full eco. De este no te nos cuidado, mueras, que se nos va cuidado. El meme, ¿eh? De este no te nos mueras, que se nos va el meme. Dexter, que está aguantando 11T, consigue matar a Rob. Dexter, que se ha puesto ya en positivo. Dexter iba a lo menos 8-11 y ahora va 12-11. La scout de Carrigan, que deja tocado a Apache sin terminar de matarlo. Y atentos, que están encima de la VP. No sabe que le han cruzado, no sabe que los tiene encima. Ahora sí que lo tiene que saber, porque lo está viendo Magis tirando la piña Gandalf. Una piña que va a hacer algo de daño, bastante daño. También se quema Brocky. Buena balita de Twist, veremos si llega al menos el plante del T4. El spray de Chopper para cerrar. Se volvía loco, Spirit a una. Chopper Stormfrager, 18 kills. Y cuando parecía que estaba peor Spirit, fíjate lo que hablábamos antes de no tener coach, ¿no? No tienes coach y parece que te vienes con el mental abajo y ellos mismos sin coach han cogido, han dicho, venga, les pasó igual ronda importante, pum, metemos push, ahora además los metemos en eco y están totalmente dentro del partido. Tú querías tercer mapa, cuidado que no estamos tan lejos. Nos acercamos a esas rondas en el que en el Mirage se vino también bastante arriba Spirit, les pasó exactamente lo mismo, pero hubo varios clutches que determinaron cómo terminó esto. Clutches, pues uno de Carrigan, otro de el de Rein al final también. No puede depender de esas individualidades Face Clan que parece se echan de nuevo encima de la bomba de B. Vuelven a los inicios, a Twitch quedándose solo en medio y a cuatro jugadores directamente los tuve. Sí, este hicieron algo parecido, bueno, han hecho la estándar partiendo de B. Que cuando se entrenaba, antes cuando se jugaba, la estándar siempre se hacía desde ahí. Cuidado, Dexter. Estaba calentito ya. Sí, Dexter saca otra baja más. 13-12. Por cierto, Dexter ha muerto en la ronda anterior. Sí, sí, le mataron. Me cago en 10. No sé dónde, ahora mismo lo pienso. Me he dado cuenta ahora porque va con 12 muertes en vez de con 11. Carrigan se cuela, Carrigan se está colando. Sí, Carrigan se cuela. Carrigan se está colando, ay, y se la va a dar a Patsy. Ay. Patsy que mira, Carrigan se delata, Carrigan lo quiere tapear, Patsy se queda muy tocado, incluso dispara a sus espaldas Carrigan. Tiene que jugar. Mientras tanto, FaceClan también entra por corta. Bane del punto Spirit, jugarán al retake. Y ahora lo que tienen que hacer, vamos, lo que yo entiendo que tienen que hacer es, ¿sabes que tienes un tío en CT abajo? Posiblemente le busquen, Nos ha hecho bastante ruido. Le va a dar igual el ruido. Le va a dar igual. Se está acercando Magis por larga. Tiene que limpiar Siren a Carrigan. La piña. Claro. Menudo Kobe al tablero y fuera. Fuera Carrigan de la ecuación. Vuelven a poner un jugador más en el server. Hay un par de kits. La bala de Siren es tremenda. La contestación de Twitch, que también lo es. Otra más que suma Dexter. Y Brocky, que no puede hacer nada. Retake de Spirit. Dexter vuelve a venirse arriba. Destroza la mano de Patsy al chocar. Y ponen el empate. Este ya es el Dexter de ayer, ¿eh? Bueno, de antes, de todo ayer, el medio. El del cuartos. Y el del stage, el de que grita. Y aquí, fíjate, se le ha complicado ese 4 para 4 con el kill de Rob. Pero luego han hecho lo que tenían que hacer, que era ir a por Carrigan. Y el momento en el que te cargas ese tío, prácticamente desmantelas parte de la estrategia que tenía FaZe a la hora de defender ese punto de A. Y FaZe con una compra, pues con lo que pueden. Rob, una Galil. El resto pistolas, bastante utilidad en ellos. Carrigan, que ya come por toda la zona de corte, incluso llegándose a posicionarse en las escaleras. Van a hacer una ejecución para que los compañeros le acompañen. Y la ejecución puede ser temprana. Sí, sí, sí. El único problema es que vas a tener bastante contrautilidad, ¿no? Porque si te das cuenta, fíjate que Spirit no ha perdido todavía nada. Fíjate, Dexter tiene el humo y la piña. Los Bad Carrigan, el intento de Carrigan de volver a tirarse, de esta vez ir directo hacia la zona de larga. Flasher de Chopper para que asome. Perdón, flasher de Dexter para que asome Chopper, pero ha flasheado al propio Chopper. Y el plante de Face ya llega. Primer objetivo de esta ronda ya cumplido. Twist que se quita. ¿Cómo va Twist con la Deagle hoy? ¿Cómo va Twist hoy con la Deagle? Van Dulken destrozando. Muere a manos de Magis. Quedan dos jugadores vivos. Falla Rein. Todo Rein se refugia en el humo. Saben dónde lo tienen y está solo 12 de vida. Es simplemente que una bala acabe eliminándolo. Spirit por delante en el 2-2. ¿Desde cuándo? Pues te lo digo ahora. Porque yo desde ahora nunca. Mismo no recuerdo. Desde nunca, creo. Empezó 4-1 FaceClan ganando. Vale, 4-2, pues ya está. No, nada. 5-2. No ha ido ganando en ningún momento. Primera vez, ¿no? Primera sí, vez sí, por delante, que sí. Spirit. Y Fuegote en el marcador también.
5 consecutivas. Mejor momento, increíble. Y doble VP de repente. No sé si lo había ya en esta ronda. AWP en Patsy y en Dexter. Sí, bueno, el doble AWP ya lo han jugado varias veces. De hecho, Patsy llegó a sacar un entry sobre Brock. Pues ahora sobrecarga. Y ahora sobrecarga. Está piqueando todo el rato. Patsy muy confiado, muy bien. Chopper limpiando todo el punto de B. Chopper tiene la seguridad de que no hay nadie. Eso va a hacer que alguien que la pague. Eso es. Eso va a hacer que Siren se vaya a la parte de medio. Incluso que Dexter puede ir también al apoyo en la bomba de Abruki, que acaba con Patsy. Uno de los OVPs fuera, queda el otro. Eso sí, FaZe totalmente embotellado. Muchísima información por parte de Spirit. Esto para los intereses de FaZe es bastante, bastante malo. Y es que Spirit está jugando con muchísimas pelotas. Humo. ¡Ahí va! El cruce, pinta de Dexter. Le ha apagado el humo. Vaya gap, vaya gap, vaya gap. Claro, pero es que el gap es provocado, ¿eh? El molly. Y se la juega Dexter. Se salta el humo. Y pilla a Rein. FaZe Clan, que te vas. Cuidado, FaZe Clan, que se puede ir al Decider. 3-2 ahora mismo. Brody se está quemando. Con la flash no se enteraba. Rob, que también pierde el duelo con Siren. Con ello, calce 4. 12-14. Ronditas. Spirit de ganar su mapa. Uf, madre mía. Qué bien lo han hecho. Qué bien esa decisión de. De Chopper, el momento en el que ven que han cogido larga fuerte, de irse, de ganar todo el control de Oscuro y a partir de ahí, sobre todo, detalle, Pitu, tira un molo. Yo no sé si ese molo está pensado, entiendo, para que no cruces por cerca, pero lo que ha hecho es que el rebote. Que pegadito a la pared para que no cruce el rival, eso es. Claro, pero es que el rebote del humo, que toca antes de caer, si lo tiras desde atrás, ha hecho que el humo se quede fuera y por eso estaba el gap. Para los que preguntan, Spirit empieza de CT en el nuque. Spirit empieza de CT en el nuque. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eurocanguelillo. Mira, 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 míralo. Míralo. El Nen de Castillo. La pantalla tiembla. Esa mesa es súper endeble. Se repite el doble AWP. Full buy para FaZeClan, excepto Brocky, que juega con una Tech 9. Ellos saben que aun perdiendo la ronda simplemente con plantar con la curva y la que viene, pero Brock querrá tener a VP. Se queda ya muy tocado Carrigan, 19 puntos de vida. Vamos a ver si es capaz de salir de iglesia y de darle SEAC a 47, por lo menos a Brock. Está jugando muchísimo FaZe en esta set de coger todo el control del mapa prácticamente con 4 tíos por ratas y solo en este caso Carrigan jugando desde A. Y es que el doble AZ dijo Sox que cuando le preguntó Simple cuánta gente iba en el público, dijo que sábado y domingo 12.000 personas en el estadio. No sé si habrán subido ya o no, pero 12.000. Es lo que te acuerdas que te lo dije por privado, el estadio tiene de capacidad de 17.500. Hay una parte de atrás que son como unos 2.000, 3.000 espectadores. Y cuidado con el ejecute. Caen las flashes. Patsy completamente ciego, Patsy mata a Rob, los humos entre todos, lo captan a él, hay que matar a Siren, lo ha hecho Twist, pero hay un tercer jugador defendiendo, al que no esperaban. Chopper que rasca una bajita más, 2-3, con un jugador menos Spirit, pero dos muy tocados en FaZeClan, con Carrigan a 19 de vida desde el inicio de la ronda. Carrigan con esa caída, Carrigan le va a estar a 19, FaZeClan va a cortar la racha de Spirit en el peor momento para los rusos. Madre mía, ¿eh? Y tú, era un ejecute con tres jugadores dentro del punto de B, por parte de Spirit. Y aún así han entrado. Y aún así han entrado. Y qué raro Dexter salvando la VP. Sí, la verdad es que está, bueno, todo porque la economía de FaZe está para no perder un... No pueden perder más armas. Brocky tiene dinero gracias a que solo compraba una Tech 9, pero ese AWP y ese AK se tienen que quedar. Twist le dará la AK a Brocky. Brocky incluso puede tirarle un arma a alguien, que va a hacer falta también. Y el público que se prepara para volver a ver el fuego en el stage. Es un poco. La gente, la verdad, es que a veces con la cerveza. Pulga, el ser humano es muy sencillo. Le pones fuego y es feliz. Sí. Y pide pausa a FaZe. Segunda pausa de FaZeClan. We still love you, Monesi. Sí. Como para no quererle. Madre mía, qué tomas, ¿eh? Qué ambientazo. Sí.
qué ambientazo hay, cómo me en Bélgica, yo de verdad es que eso alucino, o sea... Porque está en medio de todo, y porque volar a Bélgica en Europa es relativamente barato, por lo menos desde España. Yo ya lo he contado, la primera vez que cogí un avión fue precisamente a Bélgica, un Santander con Charleroi, y igual fueron 15 euros el vuelo. Pues... 15, 20 euros. A ver, luego de Charleroi a Amberes no sé cuánto habrá, la verdad. Pero yo creo que es lo que habrá hecho todo el mundo, volar a Charleroi, que es el aeropuerto barato, y a partir de ahí a Amberes. Como bisagra... Te van a tirar, cuidado, porque Patsy, esto ya ha pasado sí, antes. Baja gratis de Patsy. Te están pasando el molo todo el rato, y cada vez que se pasan el molo, sacan aquí, cuidado, Rob. Se ha enfadado, se ha saltado el molo y Rob ha ido a por Patsy, ha hecho el tradeo y también está Twist preparado para entrar por dobles, en caso de que sea necesario. Pensaba que lo veía, pero no, al final ha estado justo detrás del humo, los rayos X me han traicionado, y bueno, 4 para 4. Vamos a ver, muy expeditivo de este, que está, la verdad... Pito, es verdad que está guardando mucho, pero que cuando está vivo y el equipo puede ganar la ronda, me parece que le está poniendo unas pelotas de narices. Falta bastantes pelotas para las rondas que quedan, ¿eh? Como mucho tres rondas de esta primera mitad. Es que es un 13-14 esto. Un 13-14 donde si FaZe pierde y no planta, cuidado, pero es que si Spirit pierde y no guarda, está en también la misma, sí, y se va para la bomba donde hay tres defendiendo, igual que en la ronda anterior, en el ya punto de B, se van a pegar los humos dos jugadores, se van a pegar dos a los humos, lo tiene muy difícil FaZe, la primera flash es buena, Chopper dispara, Chopper está flasheado, magistradeando, siendo el segundo jugador que ocupaba esa posición, llegando por largas canadienses, el spray que no termina de acabar con Dexter, con el molly querrá sacarlo del punto, pero Dexter ya se ha movido, 30 segundos, Twist tiene que hacer la ronda, que es el que está haciendo. Qué buen movimiento, se pira. Sí, es retake, ¿eh? Habilitan se el piran ya el retake. Luis esta vez que tiene una can, una Deagle. Con la Deagle ya le hemos visto sacar rondas adelante. Rob además con el AWP, que está muy tocado, pero para dar una bala le vale, como esa sobre Siren. Y encima sobrevive. Magis que hace el trade. La bomba está plantada para Twist, que va a cubrir el cruce con el AK. ¿Qué espera Magis para rotar? La tiene plantada para plataforma. Cuidado porque... Tiene de este AUP, va a estar muy, muy complicado. Ya veis, todo el de abajo. Ay. Ya saben dónde está. Twist va a irte al disparo. Twist sale sobre el de arriba. La va a desactivar Spirit. ¡Dos puntos de mapa! Una decisión por parte de Twist difícil, ¿eh? Creo que luego la ejecución no ha estado mal del todo, pero lo piensas y dices, ostras, sabes que te queda Dexter, que tiene AUP. Te vas a plataforma a pelear desde ahí, ¿eh? Muy, muy complicado. Y Spirit, la verdad es que, ya te digo, a nivel de decisiones, no le está temblando el pulso para nada. Dos oportunidades para cerrar el 2-2. Para ir al Nuke, donde Spirit empieza de GT. GT en el que han levantado el mapa. Este ya lo hemos visto, Pitu. El 4-1 este, que lo hemos hablado bastante ya. Lo siempre, lo de dejar un jugador, pero esto lo suele hacer Spirit. Va a tirar, a ver si Twist tira algo de set en larga. Sí, sí, ahí lo vemos, que va a hacer como que retake. Y van a explotar en B, van a explotar en B. Y en B está solo Siren. Siren esquiva la primera flash, se esconde detrás de la caja, empieza a sprayar, gasta dos tercios de su cargador. Dexter acaba con Carrigan, Reinko sobre el jugador que defendía. Quiere asomar la WP, Rob estaba atento a ese movimiento. Con el 3 para 3, la incendiera para que no puedan volver a asomar. El plan de C4 tiene que llegar lo antes posible. Y Twist que se está dando un paseíto todavía por patio del punto de B. Qué maravilla, como... lo fácil, pero hecho, ejecutado con mucha precisión. Si la Juan hace el retake, si lo falla no hay dinero. A ver. Piña rebotada. Creo que se la va a jugar Magis y a partir de ahí deciden. Y la plaza es buena para Roth, pero no para el que está en el punto, que es Brocky. Que cruza, que para el primero cruzando. Magis que tradea. Sigue aguantando Roth. Le costaba matar a Magis. Finalmente hace la baja. Y como no, queda el del cosplay de Jane. 14 a 15. Se juegan las 30 rondas en esta semifinal. Ay, Pipi. Que yo cuando contigo no sé qué porcentaje tenemos de overtime, ¿eh? Bueno, ya la bajo, da igual. Pero mucho, pero muchas, ¿eh? Vamos a ver el dinero, vamos a ver si Spirit gasta. Uy, vaya bala la última, mía. Pausa de Spirit, tercera pausa. Diría que a FaZe Clan les quedan dos, no estoy seguro.
Me ha llamado la atención, fíjate, lo que te digo. Tira twist, el set de larga. Había un jugador que estaba en la zona de... que estaba en la zona de, vamos, apoyando a Siren. El momento en el que tira toda esa utilidad twist, ese jugador se mueve y se separa de Siren. Y es en ese momento donde, pum, explotas. Cuando ellos llegan, ya es el momento donde... Claro, el AVP tiene que apoyar por puerta, no puede, evidentemente. Tiene que apoyar por el agujero. Y puede sacar un kill, pero te van a hacer el requil rápido. 14-15, vamos a ver, porque van a jugar con desde la UP, evidentemente. Y los demás, es que van a Phase 7. A todos, pistolas, Phase 7. Efectivamente, todo Phase 7. Fer estaría orgulloso de esta compra. Rengar lo está mirando a su derecha. Le vienen al Sif. Cuidadito, cuidadito el noruego. Cuidadito que no está teniendo en cuenta los timings. Sí, está teniendo en cuenta los timings. Sí, está teniendo en cuenta los timings. Lo que no estás acertado. Han escuchado el casco. Se van a saltar el molly para ir a por él, pero solo lo hace uno. Fallo de comunicación, Spirit. Tenían que haber ido los dos. Y se empieza a echar Spirit encima de la bomba de A. Van a estaquear en A, que es hacia donde va FaceClan. El primer problema lo tenía el Rey. El segundo problema lo puede tener el resto. Y son solo tres jugadores entrando. Luis entra el primero. Luis abre la lata. Acaba con la vida de Magic. Luis que quita la WB. Otra baja más para Luis. 20 que lleva ya. Ya no puede con la vida de Chopper. 4 para 2. Cerquita de llevarse FaceClan la ronda número 30. De ponernos en un overtime. Salvo que Chopper, que va a ser que no. 15-15. Tenemos overtime en la semifinal. Pachi, eres vasco, pero lo de que no te quemes a otro día, ¿no? Madre mía, pobrecito, ¿eh? No estaba mal, ¿eh? Porque sabe que le había metido casco. Pero bueno. Yo hubiera ido con los dos jugadores. Claro, pero ahí, Pitu, las reacciones. Tú sabes que le has dado casco, ¿vale? Y tú dices, le comemos. Pero tú, el que reacciona con una décima más tarde... Ese tío ya el molo se le ha expandido lo suficiente como para no poder salir, porque se va a morir antes hasta de darle un tiro. O sea, vaya, que vaya, tiene que salir de ti, no, eso no se puede hablar. Carita también de Dexter. Lo tenían. Estas son de las que duelen. Y overtime de 10.000 en el CT. El doble de Petro lo tienes que ahorrar de momento. La gente contenta con los puntos de los verdes. Sí, sí, la gente está... Hemos venido solo por los puntos del overtime. Además, con las grandes ventajas que da los puntos del canal de Piturra. Claro, como no valen para nada. Enormes ventajas, que es nada y presumir de que tiene más puntos que los demás. Efectivamente, para eso sirve, básicamente, para presumir. Pero como tampoco se puede demostrar... Ventajas incalculables. Vuelven a punto de B, vuelven a por Siren, que esta vez está acompañado de Patsy. Patsy es el que se lleva el primero y Siren el segundo, haciendo caer el C4. Tren llegando por medio, vaya humor, vaya torta de Siren. Tiene que apoyar Twist como sea. Brocky entra solo, Brocky también cae con el C4 y Twist al 1 para 4. Comprar emotes, dicen, pero los que lleváis aquí toda la vida tenéis puntos ya para comprar todos los emotes. Y encima los dejo baratos para que los podéis usar. Pitu el compasivo. Claro, como bueno, dice Morty, vale lo mismo que la medalla del Major. No vale para nada el diamante. Para fardar. Bueno, pues al final Siren no solo hace las kills de los jugadores que se quedan cerca, sino sobre todo, y lo más importante es que mata al jugador que justo está entrando por ventana y que iba a desmantelar al 100% la defensa de Spirit. Tremendo Siren, que la verdad es que cuando le han entrado la verdad es que está sufriendo, pero bueno, también yo está creo sufriendo. Que Siren ha tenido una de cal y una de arena todo el rato. O me da esa sensación. ¿Y qué, perdón? Una de cal y una de arena, Siren. Sí, no, pero está en general está en un torneo. Y mira, esto que estamos viendo ahora mismo, creo que es algo que tendrían que haber hecho más ambos equipos, que es morder un poquito más en la bomba de B, no solo por rato. Ay, pues, bueno. Chus aquí le han tirado flash para que abra, le ha sorprendido por completo la posición de Patsy. Iba directo a por Magis y Patsy ha estado rápido para echar un cable a su compañero. Se le complica la ronda a FaceClan, perdiendo ya un jugador.
parece que la C4 tiene por medio. Tenemos ya a jugadores como Rain y Brocky entrando por corta. Falta que se les una Carrigan, que se lleva la bomba. Y falta, imagino, que se les una Rock, porque no van a poder entrar solo con los otros jugadores. Otra vez está yendo Magis para adelante solo. Pero ¿cuántas flashes han caído? Que solo escucho flashes. Que solo escucho flashes, Pulga, que se ha colado Reina además. Chopper va tras él. Chopper lo pilla. 2-4. Cerrando Chopper también la baja de Brocky. Quedan 40 segundos. Rob no va a poder hacerlo. No. Y nada, a guardar, porque evidentemente ya sabes que estamos en overtime de 10.000. Es un overtime que tanto te gusta y que tanto disfrutas. Que todos conocemos. Así que, bueno, tampoco Spirit parece que vaya a buscar, quedan 20 segundos, así que cómete algo, porque aquí esto va a ser tiempo muerto. Va a ser 15-17, va a ser 20 segunditos de Rob salvando el AK-47. No van a ir a buscarlo, yo creo tampoco los de Spirit, podría permitírselo realmente, hay dinero, pero no quieres perder las dos AKs que ya tienes. No creo que quieran perder estas AKs para la última ronda de esta primera mitad. Un segundito más, salva a Rob. ¿Sí? Y al no haber plantado bomba en ninguna de las dos rondas, hay jugadores sin dinero. Cadian, where are you? Hay dos jugadores que creo que son Cadian y Brocky, que tenían 2K, me parece. Sí, no, no, incluso menos. Yo creo que he visto uno que tenía 250 y el otro, o sea, antes de la ronda. Mira, Brocky Deagle, Cadian Galil. Y Carrigan, tío, vamos a ver. Cómprate una Tech 9 y corre, hombre. Como una gacela. La gacela es Carrigan. Pues eso. Vale, se le escucha a Carrigan, vale, vale. Claro. La gacela que menos corre. Un saludo a Squid. Disparando Dexter con esa VP en medio, esperando a que aparezca una cabecita detrás del muro. Faceland que se juntan hacia corta. Atentos a la ayuda de utilidades que se puede venir de Face. También ha estado muy bien toda la cultura utilidad que ha tirado siempre Spirit. Así que esta zona de A se puede convertir en banana de inferno cuando llegue la ejecución de Face. A mí los ejecutes que está haciendo Face, independientemente de que sean fructuosos o no, a nivel de de cómo están flasheando y tal, están siendo muy, muy bonitos. Mira, 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 flashes y molis de vuelta, también de los CTs, para que no crucen. Van a entretener un ratito a Faceland, que quieren plantar en corta. Dexter que tiene el cruce, Dexter que mata a Carrigan, el que no entra en acción todavía. Chopper que está esperando a esto, a que llegue la flash. Asoma con la flash, una flash que esquiva Barren, pero no le va a servir de nada. 5-3, una otra. Segunda flash. Va a repetir el movimiento Chopper, porque ha escuchado la flash. Chopper se queda quieto, la bomba ya plantada en completa inferioridad Faceland en este retake, en este postplant. La piña es buena, la piña le cae en el bolsillo a Brocky. Rodel que está cerquita, que es Chopper, que se le tenían controlado. Está tardando bastante, están esperando a Soma Twist, se la jugaba muchísimo, pero algo había que hacer ahí. Las flashes que siguen siendo buenas, ya solo quedan Twist y Brocky, los dos demasiado justos, se pueden llegar incluso incordial. Twist está solo, le queda el último, está muy tocado, puede ser otra ronda de Twist, él va 31, lo carga por la espalda, 16 a 17, ¿qué post-plans está haciendo Twist? No es el primero, ni es el segundo, ni es el tercero, cuando la bomba se planta tiene un nombre y es Twist. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Te digo, ha estado muy valiente Face en todos los movimientos, porque sabía que era un 3-5, han pushado los de abajo, por eso estaba Siren tan tocado, y aquí tuviesen el 3-1, la verdad es que fíjate, no le quedaban balas. Se ha quedado a 4 de vida. Se vuelve loco, el pelazos. El chicles también. El chicles, joder, aquel evento que le regalaron incluso una caja de chicles. Bueno, no sé. Lo que más se puede vender es que dice, fíjate, Face gana por Norteamérica, ¿eh? Bueno, Faceland es una organización norteamericana. Ya, bueno. A ver si puedo poner dinero también, ¿vale? Si han adoptado ya el roster de Cloud9, ¿por qué no pueden adoptarle Faceland? Sí. Doble AVP Face. No sé qué está gritando el público. No sé si es Let's Go. Let's Go, ¿no? No estoy muy seguro. De lo que sí estoy seguro es que Spirit tiene claro esta ronda. Van a por Twist. La segunda tanda de flashes es la que le ha dejado ciego. Y la tercera tanda de flashes es la que deja a Rob ciego. Que saca una baja. Se queda 22 de vida. Una segunda baja. Le cae el bol y tiene que morir. Finalmente cae. Pero menudas dos bajas que ha sacado desde esta posición. Piña para punto. Doble piña. Se ha quedado Magis a 22.
solo veo un kit, podría ser suficiente. Mayus está muy tocado, todavía le queda un molly. El humo para cruzar, humo adelantado, están esperando que se vea el primero de los humos. Flashes que está lanzando desde atrás el señor Brocky para que entren al retake. Rinke hace la primera baja, Rinke que inmediatamente se queda Brocky al clutch. Mayus que cierra dos puntos de mapa otra vez para Spirit. Pide Chopper silencio en el TS. Bueno, lo que sí estamos viendo es que FaZe sigue teniendo problemas brutales a la hora de defender B. Está siendo un coladero. Es que Twist no está, o sea, normalmente lo que encuentras es que en estas ejecuciones donde está el máximo riesgo es en que la M4 te reviente con las trazadoras, ¿no? Con el láser que es y que sea un problema, pero al final... ¡Ay, Dexter! ¡Fallo de Dexter! ¡Que repiquea! ¡Ay, que se queda a 7! ¡Qué sentido ha tenido eso! Y lo ha salvado porque le ha apagado el molo su compañero. A 7 Dexter, a 23 Chopper, pero uno más en el servidor. En la primera de las dos oportunidades que vuelven a tener para cerrar el mapa. Dos oportunidades, salvo Fiscla en el tiempo regular, en el bando Terro. Ahora lo tienen que hacer desde el CT. Esto les debería beneficiar, pero no está siendo así. ¡Lo ve! Y mata a uno de los que estaba 100 de vida. Ve el codito Brocky, no entra en el bait, vuelve a sumar. Y un segundo jugador se tira rápidamente para impedir ese cruce. No, no va a impedir el cruce, se va a ir directamente a rampa. Se va a luchar la ronda desde punto. Flash a las espaldas de Brocky. Brocky está avisando por TS. ¡Se tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver. ¡Cuidado que se van para B! ¡Claro que se van para B! ¡Se van para B! Se van a por Twist. Y empieza a rusearse también Rein toda la zona de dobles. La ronda está rotísima, se la puede llevar cualquiera en este instante. Pachi sobre Twist, el que defendía a B. Rein no va a llegar a tiempo, va a ser un 2 para 3. Pachi que está anclando todavía al jugador de B. Pachi que está anclando a Brocky. Brocky con el AOP, le tira al burst. Brocky cierra la baja. Rein va a llegar rápido, pero no lo suficiente. Se quiere colar en el punto, cuchillo en mano, se salta al humo. Va a ir a por el hombre que ha plantado. Le sorprende a Siren, el último es Dexter con el AOP, 7 de vida. La bomba plantada para él, Dexter hace ruido. Le están esperando, FaZe salva de nuevo la primera. Vaya cerebro a la galaxia de Rein. Porque sabe que estaba en oscuro porque lo ha escuchado y ha pasado de él. Se ha ido directo a por de la bomba, le juega el duelo y luego le ancla. Le dice, no te preocupes que va a aparecer por oscuro. Lo mata, salva a FaZe, una ronda que tenía muy en contra. Segunda oportunidad de Spirit. Cuarta oportunidad realmente de llevar esto al nuque. Por cierto, Fitu, habría que hablar con los jugadores para saberlo, pero... Me parece muy inteligente que muchas veces pasa que el jugador de CT de Esca se tira, no random, sino porque sabe que el apoyo más cercano es el AUP y le puedes ganar el duelo. Ropa Pachi. ¿Cómo se la ha jugado Roza ahí? ¿Cómo se la ha jugado? Sacando el entry para los suyos, dejando ya con uno menos a Spirit. Full buy en ambos equipos, pero tú es jugando a famas en esta ronda. Se la juega también Chopper. Chopper haciendo de Chopper. Pero tiene que lo busca, pero con ese humo ya le incordia demasiado como para buscarle el duelo. Y con eso acaban de aislar a Rein. El noruego está solo en B, en coche. Tío, Chopper iba 28 bajas, tío. Sí. Lo de Chopper es que no tiene sentido ninguno. Y cuidado porque la rotación es muy buena. Hay molly para el cruce. Le apagan el molly a Siren que va a sacar esa baja estando quemándose. Transfer de Rein y una más de Brocky y otra de Rein. Tendremos doble overtime en este Major. Tío, este puto juego es una droga. Te lo digo de verdad. Es que no tiene sentido. Este juego no tiene ningún sentido. ¿Qué? Cuatro oportunidades de Spirit. Fíjate qué decisión de FaZe, que a pesar de saber que Chopper estaba ahí, ha dicho, a tomar por saco, me lo paso. Porque es riesgo-beneficio, no pueden dejar a Rein solo. Se lo han pasado, se han encontrado tres tíos los jugadores de Spirit en B. Tremendo. Esto está pa'l muerto. Pa'l muerto. ¿Qué pasa, mamá? Que llevo camiseta de Bush Sports. Una historia muy larga. Llevo la camiseta de lo yo que le he pedido a Morty. Y llevo la camiseta de lo que me metió en los discos. Quiero una camiseta de Morty que ponga Factory. Pues Morty, tienes dos cosas que hacer esta tarde. Una la sabes y la camiseta de Puma. Yo creo que se vendería bastante bien esa camiseta a nivel internacional. Sí, tal cual, con el asterisco, Morty, con el asterisco. Yo creo que se vendería muy bien esa camiseta a nivel internacional.
Y a Dexter que no se la han hecho dos veces, la del boost. Y otra que ponga Pitu Gafe. Perdona si eres tú el que está gafando hoy. Yo me estoy portando bien. Es porque estoy en tu canal. Esto no me pasa habitualmente. Y cierto, Bliss, que lleva el nombre en honor a Boost, no me acordaba. En fin, volvemos al partido tras tomarnos 30 segunditos de calma y de off-topic, porque si no, van a reventar los corazones de más de uno, especialmente los de Spirit, que en cuatro ocasiones no han cerrado. Cuatro puntos de mapa que se les ha ido, y sobre todo con rondas que han estado muy cerradas, muy... Pues como las del final del Mirage. Que no han sido rondas y dices, bueno, sobreviven 4, sobreviven 5. No, Carrigan que se pega el humo. Carrigan que ha tenido que ver los pies del que se ha colado, yo creo. Ya han silbado. Rin adelantado, haciendo otro transfer en otra ronda más. Twist solo defendiendo el punto con una WP. Vamos a ver de qué es capaz. Pues también es capaz de matar a Magis. Más otra de Brookie. Face se adelanta en el marcador en este segundo overtime. Para 4 y Twist hace la doble de necesitamos la repe de Twist. Especialmente de la segunda baja, porque la primera era de Twist. Digo, ¿está siendo todo tan cambiante? ¿Tan rápido? Aquí, ¿vale? Esta es la que quiero ver ahora. Oh. Qué rápido, tío. Te la ponen en cámara lenta y te parece rápida todavía. Que eso era cámara lenta. La última parte, sí. Bien, por aquí hermoso el CSGO. Parafraseando a señor Dragu. Qué bonito es este videojuego. Qué bien, tío. No ha habido entry de ningún OVP, ni de un bus de un lado, ni de un bus del otro. Pero puede llegar aquí si no está acertado, pero ha fallado y recibe casco. Tira el molly rápido para el cruce a Pats y le debo ese molly. Ya está en el punto entrando con las flashes de sus compañeros, incordiando muchísimo a Face Lampachi, que sorprende a Brocky, que no contaba con que el ruso estuviera ya en casa. Llega rápido otro jugador, a punto está Patsy de dársela, menos mal que tú has estado rápido también, que se sube en el punto, que muere, Rein saca también la baja, las rondas, esto es un matchmaking, ya pulga, un matchmaking, no, esto es un DM, ya pulga. No, parece un... No, está siendo tan rápido, tío, todos los jugadores, fíjate como Patsy toma la decisión de ganar larga, y bueno, vamos a ver, porque Carrigan no saben dónde está, están esperando a ver si toma alguna decisión, entonces para uno tiene muy, muy complicado el equipo de Face. Pero claro, que es que las ha levantado todas. Espérate, el Carrigan. ¿Quieres volver a agafar a Carrigan? ¿Quizás pulgar? Se va para B. Los ha podido escuchar por él. Les va a ver. Queda el primero. Se lo lleva por delante. Le queda otro jugador. Carrigan volviendo a hacerse una ronda. Carrigan que tiene una primera flash. Después el humo. Le va a caer el molly. Pasará por delante el molly para sorprender. Pero Siren le para. 19-19. Buen intento, ¿no? O sea, ha sido espectacular la lectura, todo lo que ha hecho ha sido de locos. Que se mata ese. Y yo te digo, yo personalmente, Pitu, no tengo la sensación de que sea mucho más. Lo que creo es que están todos como muy, muy, muy rápidos, si te das cuenta. Y porque todos quieren reaccionar y cada vez la reacción es más rápida, al final algo de caos hay. Pero vamos, creo que todo lo que se está haciendo tiene sentido. Le han querido piquear en medio a Dexter. Asomaba un jugador y piqueaba a otro. Dexter ha disparado el que piqueaba. Al que saltaba, perdón, pero no ha estado acertado. Una ronda que empieza un poco más tranquila, pero ya sabemos cómo están terminando todas. Última ronda antes del cambio de lado de este segundo overtime. Siren tirando el humo. Qué bonita semifinal. Espero que si un tercer mapa no se desinfle como el resto de días. A ver, no le puede. A ver, Pitu, vamos a ver. No podemos pedir ataques cardíacos, ¿sabes? O sea, no podemos artificiosamente, ¿sabes? Inflar las cosas. Aquí en corta. Como les caiga una piña, no hay HD. Yo creo que Rein ha escuchado un tag. Caen los humos, las flashes, un jugador que se quiere tirar CT, un jugador que se tira CT de nuevo. Pachi, que está, que no lo ha visto, que se han cruzado, que lo termina cazando Rein. Y
Brocky que sobrevive, le están cayendo los molos, se tiene que apartar, está injustísimo Brocky. Por cierto, falla el primero de los disparos, la primera oportunidad, no va a tener segunda oportunidad. Maggi se estaba anclando, falta Twist y todavía en la rotación desde el punto de B. Ahí cae el señor Van Durken, otro jugador en larga, también a manos de Siren. Que vaya tramo final del Nurs 2 está haciendo Dexter, cerrando 20 para Spirit, ventaja el cambio de lado. Bueno, pues al final, tremendo destacar de esta parte lo agresivo que ha sido Patxi en todos los movimientos. Es que Patxi es como, chavales, dejadme a mí que yo hago mi jugada y vosotros acompasaos y adaptaos a lo que estoy haciendo. Y es que antes ha ruseado rampa, luego en esta se ha tirado, también se tiró en el anterior overtime un par de veces. He dicho yo, fíjate, pensaba que se había tirado porque tenía AUP, no, pues se ha tirado 80.000 veces. Y la verdad es que increíble, ¿no? La labor del joven ruso que se está echando al equipo a la espalda. Yo no tanto por kill, sino por la toma de decisiones. Hay un olor donde yo vivo a humedad, a tormenta de verano. Ya no sé si es la tormenta que va a venir o la tormenta de semifinal que estamos teniendo. Doble VP para Spirits, en Patxi y en Dexter. Pues no estamos viendo mucho rain, ¿eh? Últimamente. ¿Qué? Nada. Me la han puesto a huevo. A todo esto lleva 29, ¿eh? Pero no se le está saltando. No está haciendo lo del Miras. Desde luego. Dexter sacando a pasear el AWP, acabando ya con Carrigan. Ay, ay, ay. Y Fistland sigue con su plan. Era ir a corta y a corta van a ir. O evitar 6 puntos de mapa igual ya es mucho, ¿eh, Pulga? Igual. O no. Se me está viniendo a la cabeza el partido ese de Imperial que se hizo, no sé si lo te acuerdas. Que era un 15-4 en el segundo mapa para hacer 12 y lo perdieron. Juan de Balma, es que tiene superioridad. Y a Dexter que lo pillan mal. ¡Oh, aún no! Así se la ha dado a Rein. Se ha sacado una baja de la manga. 2-2, le pasa el C4 Brocky a su compañero. Planta tú, que a mí me da la risa. Se va 2-2 por larga. Cuidado, porque esta decisión es muy buena, yo creo, por parte de Spirit. No creo que se lo vayan a esperar. Vamos a ver, Brocky está en escas. Yo justo además tu AWP está en el peor sitio, ¿eh? Sí, ni por escas no va a venir nadie. Viene uno por CT, vienen dos por larga. Tú se tira, le está escuchando, va a acabar con él. Y ahora va a intentar mirar el cruce del señor Van Durken en los postplanks, Pulga. Y ya saben, el señor Van Durken. Espérate, que cierre con un cubi. ¡Qué postplanks de Twist! Es que no puede, es que es otra, es que siempre traen la bomba plantada. ¡Qué barbaridad! Vaya power, tío. Vaya difícil. 3-2. Ves que en escas tu compañero, que es el AUP, no está sacando nada y dice, tío, si yo me quedo en punto, vamos a morir. Y el tío dice, tomo la decisión, me tiro, mato al jugador que tengo abajo y luego encima saca la doble, la segunda con una piña que está tirada como quien tira, vamos, como cuando yo juego a la petaca cuando lo juego antes. Con mucho estilo, con mucho arque, tiro, mira, de muñeca así, ¿sabéis cómo se tira la petanca, no? Que se tira así con, ¿sabes? Como con haciendo como un efecto de garra inversa. Pues no, prefiero no preguntar por qué sabes jugar la petanca. Porque soy de pueblo, tío. Ya, yo sé jugar bolo pasiego, que seguramente no sepa el 99% del chat. Chopper hace la primera, no hay trade, se escapa con vida de ahí. Hemos tenido una pequeña pausa técnica, que sepáis que ha sido problemas de micro, pero como habéis visto, ha durado apenas 10 segundos. Veo mucha gente que le gusta, fan de la petanca en mi chat. Joder. Sí. Le gusta la petanca en el CS. Yo creo que tu chat puede tener una media de 85 años. ¡Pero Rob! Ojo, que al final sabe jugar al bolo pasivo. Bien, bien, me gusta mi chat, me gusta mi chat. 4-4, vamos a centrarnos, que estamos en la quinta ronda de este segundo overtime. No le ven los pies a tiempo. Patxi se cuela, el trade no llega, sobrevive. Y con una flash de Dexter se quita rey del medio. 2-4. Entrando en el punto de B con solo dos jugadores. Patxi va con todo. Patxi va con todo. 3 bajas para en esta ronda. Dexter que cierra. Va a ser otra vez punto de mapa de Spirit. Y con este van 5. Y Patxi está relajado. Estás en un segundo overtime. En la semifinal de un Major. En tu quinto punto de mapa a favor. Y pida la gente que grite. Pito, un tío que no juega un Major en su vida, ¿eh? Primer Major que juega. Y el tío juega pusheándoselo todo. O sea, no, no.
está jugando como si estuviese en el salón de su casa, ¿sabes? Pero sin que le estorbe su madre. O sea, es así, o sea, mejor incluso. Siren a 12 puntos de vida ya. Y mira, ha ganado Face, larga, y esto ya lo hemos visto antes, Y sabemos cómo acabó, Cuidado, Pitu, que está ya vi cómo acabó, Carrigan incordiando por medio, lanzando molis. Vamos a ver el papel de Pachi en todo esto, que como tú has dicho, está en el salón de su casa. ¡Está en el salón de su casa! ¿Quién dijo que en Lance y Majors la gente no se salta los humos? 4 para 5, siguen avanzando, pegadito al muro que va ahora mismo Rein. Tienen que caer los humos para poder cruzar. Cae de nuevo ese famoso molly. Dexter que se la juega, Dexter que falla, Dexter se escapa un mísero punto de vida. Está todo Spirit en A. Sí, todo Spirit claro, claro. En A. La piña es buena, hace daño tanto a Rick como a Twist. Puede cerrar aquí Spirit. Magisk hace la baja de Twist. Se le van agotando las oportunidades a Face. Entre Roth y Rick que lo sacan adelante. Mirad la vida de Dexter. Mirad la vida de Siren. Uno en Gandalf todavía sin localizar. El de Gandalf asoma. El de Gandalf muere. Los dos que quedan suman 13 de vida entre los dos. ¡Oh, no puede ser! 12 de vida para el clutch, buscando al hombre del punto. Le abre un jugador más. Será triple overtime. Será triple overtime. ¿Qué le está pasando a Spirit? Está jugando súper bien. Pazzi está consiguiendo siempre desbalancear a favor de su equipo, pero no está consiguiendo cerrar. Eran 4 jugadores en la bomba de A. 4 contra 4. Tienes la ventaja. Y al final, Face, con las bajas de Rob, termina, con la última baja de Brocky, termina rompiendo a favor de Face. Otro overtime, decías tú, 5. ¿Qué se están riendo los de Spirit? Tío, es que ¿y qué haces? ¿Te cabreas? Estás disfrutando del CS. Estaría llorando, yo estaría llorando. Es que la derrota, o sea, tú estás haciendo el máximo. ¿Tú le pondrías algún reproche a Spirit hoy? Ninguno. Pues entonces ya está. Ahora mismo los dos equipos se están mereciendo pasar a la final, pero solo puede llegar uno. ¡Ay! ¡Hala, Morty! Muchas gracias, Morty. Muchas gracias, Diego. Justo me ha pillado mirando el chat, lo he visto y mirado. Ay. El busteíto para entrar en pero B, pero mira Chopper, mira Chopper, mira Chopper, la C4 para cuando llegue no va a haber bomba. Ha matado a Rob, se delata a Rein. ¡Qué papel de Chopper! ¡Uy, el Col! ¡El Col ya lo doy yo, no os preocupéis! ¡Falla Chopper! ¡Lo mato Twist! ¡Quedándose a 2 de vida! ¡B vuelve a estar disponible! Carrigan a sus cosas, cuidado, Carrigan. ¡La bomba! ¡Brocky piqueando con la bomba! Esto sí que está siendo un caos, ¿eh? Aquí esto no lo salvo. Están, o sea, son 42 rondas. Están con el cerebro frito. Yo con la garganta frita y ellos con el cerebro ya derretido. Yo soy de la opinión que creo que en otros juegos se hace que tiene que haber un cada dos overtime sumarle a cada en SL equipo se hace. Una pausa. SL es la única que lo hace. Tienes que hacerlo, tío. SL tiene pausa. Tú no puedes minutos. Decir que un partido que dure 83 rondas, claro, imagínate. Claro, no puedes. Hombre, no, por favor, llevamos 42 rondas, una pausita esta. SL es la única que lo hace. Blast tampoco lo hace, no hay descansos. Blast hace un descanso entre primera y segunda mitad de 3 minutos. El resto del tirón. PGL lo que hace son 30 segundos, que yo aprovecho y pongo el anuncio, obviamente. 30 segundos. No lo ha visto. Entre sí, cada sí, sí, la ha visto un compañero, la de Cole. Pero la norma de SL son 3 minutos entre primera y segunda mitad, 3 minutos en caso de ronda 31. Y después, cada dos overtimes, otros 3 minutos. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¡Uf! 22 a 21, Face por delante de nuevo. Bueno, pues vamos a ver, un poquito ahí está Rob tirando de esa manera tan peculiar como hace el humo bisagra, tomándose con calma, Face, el juego, y mientras Gaten está jugando Siren, me dejan solo a pesar de las dificultades que ha tenido en otras rondas, ¿no? Para poder mantener un poquito la compostura y esa defensa, que ya hemos dicho que le está pasando tanto a Face como a Spirit.
Me preguntan que si el volumen de pulga está bajito. Llevamos así con él todo el día. Lo puedo subir, ¿eh? Le tengo menos 6. Si quieres que le suba, le subo un poco. Igual ahora con la tensión yo estoy gritando más y le estoy quizás tal. A ver, yo también estoy bien, ¿no? Sí, además mucha gente no quiere ni escucharme, o sea que tampoco pasa nada. Está bien, pero ponle menos 5. A ti un 0 te voy a poner. Vale. Menos 5, venga, ya está. Menos 15, miren por ahí. Toma face medio con dos jugadores un poquito parecido a la bomba, a la ronda anterior, que tomaban B, pero la bomba no estaba ni preparada para entrar en B. La bomba tampoco está preparada en esta ronda para ir por medio. Lanzan a Twist, limpia todo CT con dos jugadores, porque también había uno que estaba limpiando desde el otro lado. Buen tapito para Dexter. Además consigue Reina avanzar un montón de metros en el punto de B. La C4 quiere acabar en up. La C4 acaba de caer en corta. Y quedan 20 segundos. Tiene que ir corriendo a recuperarla. Rick acaba con Pachi. Otra ronda que es un auténtico caos. Saben dónde está el último, porque lo han visto. Le piquean a la vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Magis no tiene aquí. Magis va a... Oh, ¿dónde hace? ¿Qué hace, Rob? ¡Qué clase de suicidio! El kit está ahí, justo delante. Y los dos aguantan en CT. Magis, ¿qué se puede hacer? Magis, que busca el último. Tiene tiempo más que de sobra. Cambia por la WP. Quiere buscar el cruce. Abriendo el ángulo despacio. Es un 1-4. ¡Le ve la cabeza! 1-4 de Magis. ¡Se queda el estadio! Mamá, ¿puedo...? Mira, el Nico está diciendo... Como un niño pequeño, se ha quedado así pensando. ¿He sido yo? Tío, vaya troleo que acaba de meter Face. Vaya troleo. Vaya troleo de Rob. ¿Y se nota? Vaya troleo de Rob. Ay. Que a Fe ya le hemos visto algunas de estas. No sé si te acuerdas. Y esto no es ni el partido de Navi todavía, Papá, chico, cómo la ha dejado, Le ha puesto el lomo. Le ha puesto el lomo bien, Uf. Sigue aguantando Rob la salida del punto de B. Fizzlan que empieza a abrirse por larga otra ronda más. Pero esta vez no está Carrigan en top mid para lanzar las utilidades y correr por corta. No, pero va a ir ahora. Ahí está, acaba de limpiar todo cuando tiran buen molo. O sea, está el estadio en un silencio de tensión. Ojo a que están ganando aquí B. Reenvía el primero. Hay un segundo jugador que es Magis. Magis en una muy buena posición. Rob le va a dar la espalda. Rocimo mirando oscuro. Otra más para Chopper. Magis que encima se esconde justo a tiempo. Broky, pero está Siren. Está el de siempre, DB. Está el de siempre. No se lo huelen. Están entrando como si no hubiera nadie. Mira Broky como cae. Va a intentar reír el trade. No lo va a conseguir. Carrigan otro clutch para él. Ha visto al de medio saltar. Se da la vuelta para ir a buscarlo. Pero Chopper le para. 22-23 al cambio de lado. Bueno, pues al final... Y tú hemos pasado de una ronda donde ya era un 4-1 y donde iba a estar, o sea, iba a ser ronda de prácticamente poco dinero para Spirit, a que Spirit esté otra vez por delante en el marcador de FaZe. ¿Cómo? Yo siempre que he intentado entrenar o que he entrenado, como quieras llamarle, siempre decía, es muy importante cuidar cada detalle. Siempre, cada detalle, ser meticuloso, ser cuidadoso. Fíjate, semifinales de Major, un pequeño descuido hace que un jugador como Magis le dé la vuelta totalmente y pueda ser potencialmente un tercer mapa. Cuidado. Solo os digo que este partido empezó a las 17:47. Este mapa... Y tú y yo quedamos para cenar, ¿En serio? No, pues sí, da igual. Empezó el mapa a las 17:47. Llevamos hora y media de dusbos. ¿Cómo tienen que estar las cabezas de los jugadores? Roth que se queda delante de Luma. Roth que acaba con Siren. Buen movimiento, evitando. Bueno, ahí tengo nada que el humor de Spirit. Este movimiento es muy importante. Muy importante.
Y Carrigan se queda vendido. Carrigan se quiere pegar. Vuelve Apache a la entrada. Brocky le frena. Llegan dos jugadores más. Entre ellos el C4, que lo lleva Magis. Les falta por unirse a este grupito Chopper, que está todavía en el punto de B. Tiene que jugar retake, porque no puede defender. No, y además arriba que va a caer un molo que le impide hacer absolutamente nada. Chopper para cortar rotaciones. Son solo dos jugadores entrando en el punto. La que puede liar Chopper es mayúscula. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se han cruzado! Ay, pero, ¡que se han cruzado! ¡Por delante! Llega el plante de la C4. Los 40 segundos empiezan a contar. Solo Twist tiene el kit. Twist es el que viene por la parte de larga. No, pero ahora metió casco. Es el que está en CT. El que tiene el kit es el que está en CT. Magisca ha recibido casco y 10 puntitos de vida. Quiere volver dos a jugar. Ahora sí, se juntan todos. Tremenda atravesada de Rob para que pillen a Dexter. Para el 23-23. Quien anote esta tendrá punto de mapa o de partido, dependiendo quién sea. Bueno, pues al final. Muy bien, Rob, haciendo ese desahogo de la zona de B que lo necesita como el comer. Pitu, así, por tirarme un triplillo. Ay. Me voy a tirar un triplillo. ¿Crees que Spirit va a meter una explotada en B en esto? Es que yo me lo veo desde aquí. Hace mucho que no buscan a Twist y saben que muchas rondas está solo. Escúchame, huele desde aquí. Hace muchas rondas, la verdad. Rob ruseando ese oscuro. Rob que ya hace contacto. Rob que sigue queriendo jugar. Y Twist que asoma. Es Rob quien hace la baja, pero pueden entrar en B. No se la tienen que jugar, pero podrían si quisieran. Ah, pues espera, que sí que se la juega a Chopper. Chopper no tiene cerebro ya. Chopper ya va con todo. Chopper hace de Chopper, efectivamente. Y Dexter que acaba con Rain. Sigue Rob trabajando por delante del Molly, dándose las aires. La C4 está fuera. La acaba de ver Robin. El público con los OES, porque sabe que ahí estaba la ronda. Magis se lo han quitado de medio y menos mal. Y mientras tanto, Brock intenta colarse en el punto, atravesando el humo, llegando ahora a Carrigan para que no crucen. El peligro, el mayor peligro es Chopper, que es el que está en el side. La doble de Carrigan. Cegado, y lo pilla por la espalda Rocky. Falla el disparo, Chopper al clutch. Un minuto por delante, tiene tiempo más que de sobra. Como le cae el volley por Brocky. Va a ser la primera vez que FaZe Clan tenga punto de final de Major. Tío, lo que acaba de hacer Carrigan, ¿eh? ¿Cómo se le acaba de destruir? Mira, tío, escúchame. ¿Cómo no va a estar el estadio así? Si estoy yo en mi casa y me quiero tirar por la ventana y son 5 plantas. ¿Cómo está? 6 puntos de mapa tuvo Spirit. Y ahora, tras 30 rondas de tiempo regular, tras dos overtimes, llega el tercero y es FaZe Clan quien tiene punto de partido. Uf, tío. Se acaba la pausa que ha pedido Spirit. Nos vamos a la tercera ronda de la segunda parte del tercer overtime, en el que FaZe Clan, además de tener punto de partido, manda al noruego a rusear y pilla a Siren desprevenido. Quiere hacerse la doble, sigue asumiendo riesgos el jugador de FaZe Clan, que ya se echa hacia atrás, se va a meter kill en punto. También Twist hace lo propio, acaba con Pachi. A Spirit se le puede caer el mundo encima después de haber tenido 6 oportunidades de llevar esto al Luke. ¿Y tú? 3 agresivas por parte de FaZe en la bomba de B en el overtime. Las 3 rondas, las 3 agresivas. 48 rondas tienen la culpa. 48 rondas tienen la culpa. Carrigan sobre Chopper, Brocky sobre Magis. FaZe Clan está una baja. No quieren bullear. No. Cierra Carrigan con un bullo en el triple overtime. FaZe Clan es finalista del Major de Amberes. Madre. Espérate, voy a atender al micro. Qué locura, pito de partido, tío. Qué locura. Qué pasada. 48 rondas ha costado sacar el ganador de este mapa de los dos.
La verdad que no espero menos que abrazos después de 48. Escúchame, se tienen que sonreír, tío. Yo te lo digo en serio. No, es imposible. Es duro de cojones. Dexter sonríe, es imposible. Pero loco, tío. Grandes, los respetos, tío. Chris y Carrigan y todo. Bueno, en realidad todo faces, abrazos. Saben todos de lo que acaban de ser protagonistas. Ah, espectacular Spirit, tío. Yo aplauso a Spirit. Face, los esperábamos aquí. Pero lo que ha hecho Spirit en este torneo es inexplicable. Increíble, tío. Increíble. Un mapa que va a pasar la historia. Este mapa va a pasar sin duda a la historia de los mapas de los majors en el Counter-Strike. Triple overtime que termina con un mullo de Carrigan. Tendremos ahora entrevista de Banks a Carrigan. Ya les estoy viendo ahí los pies a los dos al fondo. ¡Qué auténtica locura! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Pide la gente graffiti. La verdad que, buah, muchas gracias. Midney, también Real Ender y antes, bueno, todos los que habéis suscrito, Makinuka, suscrito, regalado. Muchas gracias a todos. Os voy a decir, el siguiente mapa, recordad que una cosa es la hora del mapa y otra cosa es la previa, entrada de los equipos y demás. Todavía no os han dicho, pero bueno, si ha acabado esto a las 7 y 25 que son ahora, será 8 y 25, imagino, o algo así. O quizás un poco antes. Yo estuve en este DUS 2, dicen por ahí. Y grande JVDM, que tenía puesto además el 22 y 25, nos dicen. 22 y 25... menos 15 minutos para la entrada de los equipos, eso hace que sean y 10, menos el vídeo que pongo yo antes, eso hace que sean y 8, hay 0,7 más o menos para entrar. Ahí está, son unos 40 minutos de cuenta atrás, todavía queda la entrevista y demás. Estará Senium en ese segundo partido, pero primero falta la entrevista y hablar de lo que acabamos de vivir. ¿Cuántos años se va a recordar este mapa, Pulga? Tío, un saludo a Fer, tío. Thank you very much, Freya. This is a pretty spectacular crowd, Carrigan. You've done it, you've made it to the grand final, but I've just got to ask you, what do you make of this? I know you're a showman. I know, this is insane. I mean, I've been to all different arenas, but this arena is setting the bar really, really high, and it's just awesome to... We have the Brazilians, we have the Vitality fans, and we have everyone else. It's insane, man. No, you mentioned the Brazilian fans there as well. They said the only reason they're staying is to support you guys on FaZe. You happy with that kind of support? Yeah, of course. This feels like I'm playing home. It just means we're doing something right, and yeah, it just gives me goosebumps. Whatever happens tomorrow, this is gonna be one of my memories to play in this arena. It's so, so loud, you have no idea. Yeah, I don't think the stream's gonna do it justice, but let's talk about the game quickly as well, right? How hard is it for you to prepare for a team like Spirit? Because that veto, right, that seems to be the most difficult part of this. You're given a map swap that can be quite puggy with it. Look how close it got on Mirage. You had such a good start on Mirage, for example, and they can just fight. Their CT side's insane. What do you make of these guys? I mean, I'm super impressed, to be honest. When I was watching the veto, they picked four different maps, zero respect for the enemies. We talked Astralis, Furia, Heroic. I'm like, okay, are they going to disrespect us? And they did, and I love it. And then coming to veto, I knew Mirage does too. It's poggy maps. Yeah. But I feel like we had a good game plan on especially T-side Mirage. But then they fight back, and they kept the composure. And I'm just super impressed with the guys, and they can go home and they can learn a ton from this game, and they will come back even stronger. So, fantastic game. And I saw, right, just when you were coming on stage, you got a little word with Chopper. You got a lot of respect for what Chopper's been able to do with his team? Yes, sir, one more time. Have you got a lot of respect for what Chopper's done with his team? Yeah, for sure. I mean, I remember Chopper and Vega Squadson in Boston Major. They beat us, and I was like, who is these guys? And then they changed all the players. They come here with an academy player from 4 months ago. Wow, it's not often I'm impressed, but I want everyone in here to give a big hands to Spirit, please.
ever the professional Carrigan, and I'm sure they appreciate that. Now, also, I want to talk a bit about Rain, right? Came under heavy criticism about his performance. This major so far, he stepped up beyond belief. How much of a easier job does it make for you in terms of, like, maneuvering around and things you want to do with the team when you've got him able to step up like this? It makes my life very much easier. I haven't been the best opening fragger this tournament compared to Katowice or Pro League. So having Rain popping off, it just gives me time to sit in the back and analyzing the Macroft around and doing the best calls I can. But man, those two, that was hard to find solutions, but I'm happy we kept the composure after losing that 1-on-4 in overtime. And yeah, everybody in the team played really great today. And I've got to say, right, about that dust too, crazy amount of overtimes. I consider you to be a great mid-rounder, right, when it comes to calling and looking at what you're doing on this dust too. What was so hard about coming against the Spirit guys? What was it was kind of causing the effect for it to keep going and going? I felt everywhere we went, they kind of make multi-kills, all right? So they were in good positions, they kind of read the game really good, but I kind of feel like we had the upper hand in the end and overtime as I kind of find out that they kind of changed compared to the demos. So yeah, trying to find a solution all the time, never giving up, and yeah, like I said, they played really great and they really pushed us to the limit. Well, now your limits, right, have been pushed into a grand final. You've been here before, Carrigan. The major trophy is in front of you. How are you feeling right now? Is this your one? We'll have to wait and see. And with this crowd, it's just amazing. And yeah, I'll do everything tomorrow. It doesn't matter who we play. So yeah, whatever happens. But this is a proud moment of mine. And I just want to thank everyone in here. You're a legend, Carrigan. I wish you the best of luck tomorrow. Thank you very much. Freya, back to you. Esta es la entrevista a Carro Pistola, que ha empezado hablando primero del público, de que ha estado en muchos estadios, pero que este sin duda ha puesto el listón muy alto. También ha hablado de los vetos, ha dicho que Spirit, que ha jugado al disrespect a todos sus rivales, y ha dicho, ¿serán capaces de hacernos también nosotros un disrespect los vetos? Pues también fueron capaces. Y ha pedido un aplauso para Spirit, que por cierto sale también a recibir el cariño del público. Y le ha vuelto a recordar Banks, que no es la primera vez que está en una final de Major. ¡Qué partido! Estás muteado, Pulga. Que yo creo que volverán a estar donde han estado, porque cómo han jugado, tío. La juventud que tiene esta gente es la hostia, es la hostia. Y se les ve... No sé, tío. Se les ve que tienen algo. Tienen cosas. Yo he visto cosas... que se han ido contentos, además, fíjate. Claro que, pero si es que, tío. Yo. Es una cosa con la que en España nunca se ha luchado. Y es que no se puede siempre. O sea, de hecho, una frase que decía Draco es: en el CS siempre vas a perder más que ganar. Astralis ha perdido más que ha ganado. Incluso en su mejor época. Y tienes que aprender a gestionar la derrota. Y hay que gestionarla con una sonrisa, porque como la gestiones con una cabreándote, vas a ser amargado toda tu puta vida. Da igual lo que hayas ganado. Eso ya te lo puedo decir yo. Entonces, lo que han hecho ellos es el camino al éxito. El camino a no frustrarse y el camino a hacerlo bien. Ya está. Es la realidad, tío. Y el trabajo. Como decía en la entrevista Patsy ayer, esos 6 meses en los que han dedicado todo a esto. Sí, sí, espero, claro. Que ahora descansen. Pero escúchame... Visto esto, si tienen que hacerlo 6 meses otra vez, lo van a volver a hacer. Hombre, porque les ha sabido a gloria, tío. Me hubiera gustado un montón tener una entrevista también a Spirit después de este partido. La verdad, me hubiera gustado un montón. La tendrán. No en sí, el partido, no está, porque claro. Están en caliente, pero... Pero me hubiera gustado ahora, con las emociones. Y mira que yo siempre digo que no soy nada, nada, nada fan. Nunca me han gustado cuando en otros torneos se hace una entrevista al equipo que pierde, porque... Pocas veces te van a decir más que pues el rival ha jugado mejor y pocas cosas más. Las entrevistas al equipo que pierde suelen ser bastante aburridas, no aportan nada, pero veía con tal ánimo a los chicos de Spirit, con tales sonrisas, que de verdad creo que les hubiera hecho hoy una entrevista también en el stage a ellos. Me quedo con un poco con el sabor de boca que me quedé en el NIP Copenhague del último Major por el pase a playoffs, que los dos merecían estar en la siguiente fase. Pero es que es lo que decimos. Gana uno, ¿sabes? Y hoy es derrota. Y hasta que tú no te vayas para atrás, no dirás, hostia, este equipo llega a ser semifinalista un Major, ¿sabes? Ganando a Astralis, ganando, ¿sabes? Ganando a Furia. O sea, es que es eso. O sea, ahora mismo hoy es derrota.
Y hoy te acuerdas de la derrota de hoy. No te acuerdas de todos los partidos que han ganado. Y lo van a, y ellos ahora mismo en la cabeza tengo la sensación de que tienen eso. Así que bueno, la verdad es que brutal, tío. Yo he visto... No sé, he disfrutado mucho con el partido. Estoy disfrutando muchísimo con el Major y la verdad es que, joder, me ha tocado un partido que vamos, que ha sido una locura. Así que... Pues hablando de yo también partidos, tengo suerte. Pulga, agradecerte que un Major más me hayas acompañado, por supuesto. Y los que se puedan. Ojalá, ojalá. Y los que me dejen. Los que te dejen también, efectivamente, efectivamente. Los que me dejen, sí, sí. Yo además te he dado el primer partido de cuartos, porque sabía que el segundo igual se te complicaba. Sí, 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 sí. Ay, porque el segundo se lo dejamos a los profesionales. De verdad. Se lo dejamos a Sinun, que bueno, se habrá levantado para ver este partido y le pilla en su zona. No, 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 que hoy ha estado ahí con sus movidas. No, no, no. ¿Ah, sí? Hoy ha estado ahí desde temprano. ¿Ah, sí? Ha tenido. Sí, hoy no tenía cosas. Hoy tenía. ¿Era hoy? Sí, hoy tenía cosas de Raiders por la tarde, creo. Pregúntaselo a él. Pregúntaselo a él. Ha tenido, creo que algo de la RAF. Pero no de la RAF de los aviones ingleses, sino de la RAF de. Se llama, creo que. No, no me acuerdo. R4F. Sí, creo que es R4F. Raiders. Yo le llamo la RAF. No sé cómo se llama, no sé cómo se llama ahora. Siguiente partido que viviremos dentro de más o menos 30 minutos es el ENCE contra Navi. O Navi contra ENCE, me da igual. Vamos a poner aquí Navi contra ENCE. Navi vs ENCE en el título. Raiders for Fun, efectivamente, Raiders for Fun, lo dice el chat, que se lo sabe. De Pulga despedirme, de vosotros también durante, lo dicho, media horita. En media horita entraré ya con Senium, pondré el vídeo este que tanto os gusta y demás. Bueno, que tanto me gusta a mí, a la gente no sé, pero yo lo voy a poner. Porque merece la pena, cada vez. Y lo dicho, que tocará parar un rato a descansar. Pulga, agradecerte de nuevo tu presencia por aquí, señor. A ti. Y me despido. Paramos. Dice la cuenta atrás que paramos 31 minutos para coger fuerzas. Que si este partido ha sido bueno, el siguiente, el Navi contra ENCE, puede ser mucho mejor. Hasta ahora. Chao, chao. Me down again.